juste après ma présentation. Donc, au tout début. Le propongo de esperar unos 5 minutos y empezamos. Ok, vamos entonces invitando a los participantes, ya los vamos aceptando. Sí. Entonces Ya. faltaría ahí los panelistas de Francia que son que por el tema del cambio de horario que se hizo hace poco no se le ha contemplado en el. Entonces hay que aceptarlo. Ya, entonces ya estamos transmitiendo para YouTube, así que vamos a esperar unos minutos para que se unan los colegas de Francia y ya estaríamos comenzando. Sí, perfecto. Aló, Marc, ¿me escuchas? Sí. Soy Ahora, Benjamín. Hola, Benjamín, muy Marc, ¿qué bien. tal? Oye, Marc, yo voy a presentar unas 8 o 10 vistas, ¿no? Entonces, en el momento que me Perfecto. toque, ¿yo entro de frente con mis vistas o tengo que enviarlo antes? Tiene que compartir. A ver, Christopher o Ayon, si puede responder a la pregunta de Vamos a Benjamín ir. para ver si, por favor. Se le va a ir dando el acceso para que puedan, a través de compartir pantalla o share screen, ustedes desde sus computadores puedan presentar las diapositivas. Ya, en el momento que me toque, entonces lo coordinamos eso, ¿no es cierto? Cuando Mark va a dar una pequeña introducción de cada uno de los expositores y en ese momento se le van a dar los permisos para que pueda compartir la Ya, pantalla. correcto, listo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, por lo menos tenemos a todos los participantes desde Chile, desde Perú y desde Argentina. Así que vamos a empezar con este orden y que será la primera parte del coloquio y la segunda parte. Estamos esperando a nuestros amigos de Francia. Así que le propongo empezar en 1 minuto para que estemos con ya hay personas que están en la sala de espera. Así que para que estén, yo veo que hay personas que están todavía en la sala de espera. No estamos ya, ya están todas las personas, Perfecto. están todas aceptadas, así que tenemos Muy bien. una buena concurrencia, esperemos sigan llegando más Muy bien, participantes. excelente, excelente. Muy bien. Ah, hay personas que están en la pantalla y entonces si se pueden apagar la pantalla y los videos y los micrófonos, por favor. Hay que cerrar las videos, por favor, de las personas que no están dentro de los panelistas. Hay que apagar el video. Okay. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a empezar entonces. Buenos días a todos. Bueno, les damos la bienvenida a este coloquio. Hace un siglo nace Luis Ibusqui en Madrid el 19 de febrero de 1922. A un siglo de su nacimiento, podemos dimensionar el inmenso aporte del profesor Ibusqui como pionero de la glaciología moderna de montaña desde la publicación de su libro Nieves y glaciares de Chile en 1956. Entonces, en este coloquio nos enfocaremos más en su obra que en su vida, la cual
ameritaría otra conferencia. Al aplicar las herramientas de la física a los procesos glaciares, Louis Libautey contribuyó en gran medida a que la glaciología pasara de ser una disciplina naturalista a una ciencia cuantitativa, una rama de la geofísica. Será el tema de este coloquio internacional que ha necesitado por lo menos a 11 especialistas que nos presentarán los principales aspectos del legado de la obra del profesor Libautey, especialmente en los países andinos. Quiero agradecer la participación de los panelistas desde Francia, Argentina, Perú y, por supuesto, desde Chile. Gracias al Instituto de Geociencia del Medio Ambiente de Grenoble, a Editem de Chambéry, en Francia, al Yanigla de Argentina, al INAIGEM de Perú, a la Sociedad Chilena de la Criósfera, al SEX de Valdivia, a la Universidad de Atacama, que nos dio todo su apoyo técnico para la retransmisión de este coloquio, especialmente a Ion García y Christopher Ulloa. Gracias a la Universidad de Playa Ancha, de Valparaíso, a la Universidad de Chile, a la de Los Lagos, a nuestros patrocinadores, el Instituto Cultural de Francia y a la línea Baron Philippe de Rothschild. Gracias al público que nos acompaña en este momento. Antes de seguir con mi presentación, Christopher nos va a indicar un poco la pauta técnica de este coloquio. Recuerdo que cada presentación tendrá una duración de 10 minutos para poder cumplir con nuestro horario. Gloria, entonces ahora, Christopher, por favor, adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Christopher Ulloa, de la Universidad de Atacama. Les voy a dar unas consideraciones técnicas para la correcta ejecución de este coloquio. Primero tienen que tener todos sus micrófonos apagados durante las presentaciones. Recordarles a todos que esta sesión está siendo grabada, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando durante el coloquio, las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. Y bueno, al final del coloquio lo vamos a revisar con cada uno de los panelistas, ¿ya? Importante que en la pregunta puedan indicar el nombre del panelista a la que va dirigida la pregunta para que podamos al final responder de manera más rápida, ¿ok? Esas son las consideraciones principales del coloquio. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Christopher. A ver si podemos empezar con las fotos que te mandé, donde debe aparecer la primera imagen de la exposición de la Galería de los Ilustres. Adelante, Christopher. A ver si puedes subir las fotos. Porque este color es la primera. Sí, la primera, arriba, exactamente. La primera foto. Esta es. Muy bien. Si la pueden pillar un poco para que se vea tal vez mejor. Ahí. Muy bien. Bueno, este coloquio, muy bien, se enmarca en el contexto del bicentenario del nacimiento de Louis Libautey, pero también de la presentación de la exposición Galería de los Ilustres sobre tres siglos de presencia francesa en Chile, que organizamos en diversas ciudades. Ahora está en Valdivia. El próximo mes estará en Concepción, después en Santiago y en La Serena. Y esta exposición la estamos presentando con el apoyo de la Embajada de Francia y de varias universidades chilenas, entre ellas la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, de Los Lagos. Es decir, hemos tenido una gran aceptación a nivel de las instituciones académicas. Estamos organizando esta exposición con el historiador Patrick Pigmal, que nos presentará esta gran gesta de la presencia francesa desde los oficiales napoleónicos durante la independencia de Chile y sus herederos, profesores y científicos, hasta el siglo XX, con la figura de Louis Libautey, que fue clave en la cooperación científica entre Francia y Chile en los años 50. La siguiente.
Quiero presentarle, antes de darle la palabra a nuestros amigos expositores, varias acciones que hemos podido realizar desde el año 2016 como biógrafo de Louis Dubutry, a raíz del lanzamiento de mi libro en Francia, Louis Dubutry, Le Champollion de Glace. La siguiente. Conocí personalmente al profesor Dubutry en el año 2000 en Grenoble. Me pidió publicar sus memorias, Los glaciares fueron mis hermanos. 16 años más tarde, he podido cumplir con esta promesa. Editamos, con el apoyo de la Universidad de Grenoble, del CNRS de Francia, que financió el libro, el primer libro sobre la obra del profesor Dubutry. La siguiente. Después, en 2019, publicamos con la empresa Aguas Andinas y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la versión en castellano, Louis Dubutry, el hombre que descifró los glaciares. Estoy acá con Patricio Aceituno, decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile. La siguiente. Presentamos el libro. Y este libro y el libro Hielos en Peligro en la COP25 en Madrid, en donde organizamos por primera vez el premio Dubutry, la siguiente, Christopher, que fue entregado a dos laboratorios científicos de Chile, en La Serena, y en Argentina, el Yanigla, en el pabellón Francia de la COP25. La siguiente. Aquí estamos con Xavier Baudin, con Olivier Dubutry, con el profesor Boutron, y entregamos el primer premio Dubutry a un representante del Yanigla. La siguiente. En 2019 presentamos, justo antes de la COP25, una gran exposición en la región metropolitana, el retroceso de los dioses con la empresa Aguas Andinas sobre el calentamiento global a partir de las fotografías de Dubutry sobre los glaciares de la cuenca alta del río Olivares en 1953 y fotografías de estos mismos glaciares que tomamos con mi amigo Gino Casasa y el Excatán en 2018 y 2019. Adelante, más fotos. Sí. Hay la siguiente. Es decir, que pudimos publicar a partir de estas fotografías comparativas el antes y el después de los grandes glaciares Olivares y Juncal, fotografías impactantes del retroceso que vivieron estas masas de hielos en los últimos 60 años y que fueron publicadas por primera vez en la prensa nacional en Chile en 2019. Adelante, Christopher, a la siguiente. La siguiente. Preparamos en el año 2020 con el ex decano de la facultad, Patricio Aceituno, y el rector Ido Vivaldi de la Universidad de Chile, el proyecto de declarar el laboratorio de rayos cósmicos de Villamillo Monumento Histórico Nacional, con el fin de rehabilitar el antiguo laboratorio creado por Dubutry y la Universidad de Chile, protegerlo y conservarlo para fines de investigaciones científicas. La siguiente. Presentamos recientemente al Consejo de Ministros de Chile con la Embajada de Francia el proyecto de nombrar el futuro y primero Parque Nacional de los Glaciares de Santiago con el nombre de Louis Dubutry para el centenario de su nacimiento. Y por fin, estamos organizando con la Sociedad Chilena de la Criosfera y el Instituto de Geociencia del Medio Ambiente de Grenoble y otras instituciones el nuevo premio Dubutry que queremos entregar en mayo de este año en Pucón durante el Congreso de la Sochitli para recompensar a jóvenes investigadores. Bueno, eso es un poco las acciones que hemos realizado desde el año 2016 hasta hoy día.
y quería resumir los logros, los proyectos que hemos desarrollado para rendir un homenaje al profesor Dimitri, crear conciencia sobre la protección de los glaciares y dar a conocer la apasionante historia de la aventura científica en los países andinos. Bueno, ahora quiero darle la bienvenida a Olivier Dimitri, el hijo de Louis Dimitri, nuestro primer invitado, que nos hace el honor de acompañarnos desde Francia. Olivier, merci beaucoup pour ta participación a ce colloque. ¿Qué sientes tú? Bueno, yo sé que hablas un poco castellano, así que lo vamos a seguir en castellano esta conversación. No, lo hablo bien, no lo hablo bien. Le hablo porque me gusta hablar, pero nunca le estudio en la escuela. Muy bien. Mira, ¿qué sientes? De Cataluña. Sí, ¿qué sientes tú en este momento en la celebración del centenario del nacimiento de tu padre? Ok, buenos días a todos. Me voy a decir un poco palabras sobre mi padre, pero porque yo no hablo bien, escribí mi texto, discúlpame. Gracias por estar aquí hoy para honrar la memoria de mi padre, Luis, investigador, profesor, explorador y padre fundador de la glaciología. En este simposio que abre el año de centenario de su nacimiento. Espero que habrá otras manifestaciones durante este año en varios países. Agradezco especialmente a Marc Turrell por el considerable trabajo que ha realizado desde 2015 para escribir los libros. Y creo que sin su obstinación, su trabajo minucioso y su entusiasmo, el nombre de Louis Dimitri probablemente habría caído lentamente en el olvido. Sabía que había un potencial extraordinario en todas las fotos, archivos y correspondencia que mi padre había guardado y clasificado cuidadosamente, y que nunca había querido publicar porque solo le interesaba la excelencia y la investigación, y detestaba cualquier publicación popular, a diferencia de, por ejemplo, Arun Tazieff, Reeves y otros eminentes científicos. Pero fue leyendo el libro de Marc Turrell, El hombre que descifró los glaciares, que entendí cómo los mejores años de mi padre fueron ciertamente los que pasó en Chile en la década 1950. Los nombres y en español es muy difícil para mí. Conocí a mi padre después de su regreso a Francia. Entonces ya tenía 35 años cuando nací. Recuerdo especialmente a un incansable investigador que pasaba días y noches escribiendo y haciendo cálculos sumamente doctos, a mano sobre hojas de papel, fumando su pipa en su oficina, mientras yo ponía la música rock que escuchaba en mi cuarto al lado. Por lo que entiendo, fui muy exigente, y inmediatamente colocó su disciplina en un altísimo nivel de especialización. Y yo nací en la naturaleza. No es mi música. Lo que le dio una dimensión internacional. Le asombrará las bellezas naturales de nuestro planeta, con un deseo insaciable de comprender los mecanismos de formación y evolución de su corteza terrestre. Sé que su segunda pasión de no haber elegido la glaciología hubiera sido la oceanografía, creo. Pero lo que quizás no saben sus compañeros es que fue un padre muy amable y cariñoso, muy sensible y muy emotivo.
Y también un bon vivant que supo reconocer y disfrutar las cosas buenas de la vida. Aunque se ausentó muchas veces por expediciones o misiones a Spitzberg, Kerguelen, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Irán, Alaska y no me recuerdo todos, y que era un muy buen montañero y que amaba la montaña, por supuesto. Creo que la investigación teórica era realmente su pasión. Y quizás no era tanto un hombre de terreno que algunos de sus colegas, especialmente a partir de los años 70. Además, aborrecía la superficialidad, la vulgarización y los códigos de las relaciones, los códigos de las relaciones públicas. Y esto, unido a un carácter muy fuerte, ciertamente no le ayudó a establecer su notoriedad. Pero me callaré aquí porque no soy un científico y hay personas eminentes en esta conferencia que hablarán mucho mejor que yo. Entonces, les agradezco su atención y espero tener el gusto de conocerlos algún día durante un viaje de Chile, siguiendo los pasos de mi padre, quizás para la producción de un documental sobre su vida y su obra. Es un proyecto que tenemos con Mark. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a mi hijo a Cupela, sepa moi. Ahora sí. Muy bien. Bueno, Olivier, muchas gracias por tu emotivo testimonio. Para nosotros nos honras. Por favor. ¿Se pueden apagar los micrófonos, por favor? Estamos ahora en proceso de sacar a la gente. Disculpen la. ¿Aló? Se llama Felipe, no sé. ¿Aló? Christopher, ¿se puede apagar los? Felipe, se llama Felipe, no sé, no sabes quién es, pero preguntar a Felipe de. Ya, okay. Sí, ya las personas fueron eliminadas, las que estaban no respetando las normas de convivencia dentro del coloquio, así que les pedimos a todas las personas que mantengamos los micrófonos apagados, las cámaras también, solo las personas que están exponiendo. Recordemos que este es un coloquio para resaltar la memoria de Luis Libutria, así que por favor todos mantengamos la sana convivencia. Muy bien, muchas gracias Olivier, muchas gracias Ayón. Vamos a seguir entonces, Olivier. Bueno, te invito por supuesto a quedarte con nosotros. Y recibimos ahora a Patrick Pigmal, historiador vicerrector de la Universidad de los Lagos, con el cual he tenido el agrado de editar la exposición y el libro sobre 3 siglos de presencia francesa en Chile. Bueno, Patrick, buenos días o buenas tardes. ¿Qué te inspira hoy el centenario de Libutry en esta gran aventura de la exploración científica francesa en Chile? Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder exponer el resultado de más de 2 a 3 años de trabajo y mucho más de investigación. Bueno, ¿qué me evoca? Me evoca primero la posibilidad de valorar un personaje que ha sido demasiado ignorado. Y eso me hace reflexionar sobre cómo se construyen las historias nacionales y cómo dentro de este proceso constructivo se olvidan de muchos que participaron en este proceso. Y cuando yo inicié hace más de 20 años una investigación sobre presencia napoleónica durante la independencia de Chile en particular, ¿por qué lo inicié? Porque me encontré con algunos nombres que no sonaban chileno para nada, como Jorge Wotsiew o Breyer o Rondizoni o otros, y en el fondo no encontraba información sobre ellos. No había en los libros de historia clásicos, en particular los decimonónicos, no había mucha explicación sobre la presencia de esos personajes. Y cuando empecé a investigar, me di cuenta que solamente en Chile
había 300 militares napoleónicos en el ejército de la independencia. Por lo tanto, un número muy importante, totalmente ignorado por las historias de Barros Arana, Vicuña Mackenna, y yo diría hasta casi los años 70-80 del siglo XX. Y eso me permitió bueno, desarrollar una línea de investigación relativamente original, publicar una serie de libros y artículos, ganar algunos proyectos Fondesit a partir de esta temática y más que todo obtener una visibilización de algo que había sido concretamente y voluntariamente ignorado. Y cuando me encontré con Marc hace 2 años y medio, 3 años, nos dimos cuenta que lo que decía era una realidad, pero que había también muchos otros franceses durante esos 3 siglos que habían llegado a Chile, que se habían radicado en Chile y que habían aportado mucho a la construcción del país en las áreas en las cuales cada uno trabajaba. Entonces eso nos dio la idea de organizar una exposición para difundir esta información. Y la primera idea es que al lado de esta exposición, de manera paralela, como en todas las exposiciones, íbamos a sacar un catálogo explicativo. Pero terminamos descubriendo tanto material documental y gráfico que nos pareció muy importante pasar de un catálogo a un verdadero libro que responde, y eso es complejo, que responde a una necesidad científica, pero también a una necesidad de comunicación al resultado de la creación de conocimiento científico. Por lo tanto, no es un libro para especialistas, pero sí las informaciones pueden servir a especialistas. Y es un libro que permite a cualquiera, sin que tenga obligatoriamente un gran conocimiento de la historia del Chile de esos 3 últimos siglos, entender cuál ha podido ser el aporte de esos 70, 80 personajes que presentes en el libro. Agrego, antes de describir de manera un poco más precisa el libro, agrego un elemento que es un poco la filosofía de todo eso, ¿eh? Todos los países cuando se crean, que se hayan creado hace miles de años o hace cientos de años o más recientemente, necesitan como parte de la construcción simbólica del nuevo país la creación de historias y de historias nacionales. Y esas historias nacionales, y estoy hablando de Guizot o Thiers en Francia, de Mommsen o Dürer en Prusia, de Restrepo en Colombia, de Mitre en Argentina, de Alemán en México, o como lo decía Vicuña Mackenna o Barros Arana en Chile, tienen tendencia a privilegiar el carácter nacional, es decir, el Estado se crea antes de la nación y para que la población adhiere a este Estado, hay que crear un sentimiento nacional. Y la historia es uno de los elementos, como la bandera, como el himno nacional y una serie de otros elementos simbólicos que permiten a la gente sentirse integrada en este nuevo Estado. Entonces, lógicamente, en esos libros aparece lo que corresponde a la construcción nacional y desaparece, o por lo menos está casi en filigrana, puesto por ahí y por allá, pero no, nunca hay un análisis profundo de eso. Y es muy interesante hacer análisis de texto sobre las historias escritas nacionales, escritas en el siglo XIX, por ejemplo, la de Thiers sobre la Revolución Francesa y el Imperio Francés, para ver realmente una construcción realmente increíble y una eliminación, la eliminación de una serie de elementos históricos muy relevantes para entender lo que pasa en Francia entre el final del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Lo mismo pasa en Chile. Entonces, esta exposición y este libro tienen este propósito de apuntar a la diversidad de la construcción cultural nacional y no solamente a lo que supuestamente debería favorecer la adhesión de la gente a este nuevo modelo. Creo que, de hecho, lo que estamos viviendo en Chile, pero no solamente en Chile, en muchos países del mundo, con la evolución que puede tener que ver con nueva constitución o con otros procesos políticos, tiene que ver también con el hecho de asumir que ya pasaron 200, 300 años, en general 200 años desde la construcción moderna de nuestros países y que es tiempo
de analizar las cosas de manera un poco más objetiva, un poco más diversa, y para entender un poco mejor este proceso. Tuvimos la suerte en nuestra apuesta de poder contar con el apoyo de varias universidades, pero primero de la Embajada de Francia y del Instituto Cultural Francés. Uno puede parecer normal porque estábamos valorando en el fondo el aporte francés en Chile. No fue tan fácil, hay que reconocerlo también. Pero bueno, obtuvimos un apoyo consecuente tanto en 2021 como de nuevo este año en 2022. Y eso ha sido muy importante para nosotros porque nos permitió asumir parte de los gastos inherentes a la investigación propia y también a la publicación y a la creación de la exposición. Pero tuvimos la felicidad de ver la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, la UDEC en Concepción, la Universidad de los Lagos, era lo menos siendo lo que soy en esta universidad. Perdón. Patrick, justo te queda 3 minutos de tu exposición. Si tú nos puedes, por ejemplo, presentar la figura de Dubutry como heredero un poco de todos esos hombres, de esos napoleónicos que también había científicos, después de la figura de Claudio Gay, de Pisces, y de esos profesores científicos, cómo la figura de Dubutry se enmarca dentro de este proceso que nos permita seguir una cooperación desde más de 2 siglos. Eso es lo que quería ver contigo. Bueno, este proceso de los 3 siglos de presencia tiene que ver con la integración en Chile de una serie de conceptos. Primero, un modelo republicano. Segundo, una educación para todos. Tercero, una justicia para todos. Y tiene que ver con algo que se presenta en los militares que llegan al inicio, pero también en los profesores que llegan al siglo XIX, los artistas que llegan también, y una serie de científicos que van a llegar durante el siglo XX. Y eso no termina, pero concluye en el libro con los dos curas franceses, André Jarlin y Pierre Dubois, que también, a partir de esos principios, van a actuar durante la dictadura en Chile. Entonces, Louis Dubutry es parte de este movimiento que no solamente representa un científico que aporta sus conocimientos y permite desarrollar su ciencia en el país, pero también que porta esos valores. Y eso es súper importante. El Dubutry ha sido formado en la École Normale Supérieure, obtuvo un doctorado en Grenoble, ha sido formado en esta escuela francesa muy impregnada por esos principios revolucionarios, entre comillas, porque vienen de la Revolución Francesa, pero nacieron antes, durante el siglo de la enciclopedia y de la ilustración. Eso no es propio, no es una invención de la Revolución Francesa. Entonces, Dubutry es parte de esta herencia que se refleja en los 70-80 personajes que están presentados en el libro. Yo no puedo hablar de Dubutry como científico porque no comparto la misma ciencia con él, pero me impactó mucho cuando escribí el texto gracias a la documentación que tenía Marc sobre su biografía. Es impresionante el aporte que constituye su simple llegada a Chile y cómo logra rápidamente, a través de la Universidad de Chile en particular, desarrollar la glaciología como un elemento fundamental, lo que hasta los años 50, 60 no se estudiaba en Chile. Yo no conozco muchos estudios anteriores sobre esos fenómenos. Entonces yo creo que su aporte tiene que ver con eso, que parte de este terreno común que constituye toda la presencia de esos franceses, que lo permite a partir de su desarrollo científico, el desarrollo, disculpa la redundancia, de esta ciencia nueva en Chile. No sé si respondo a tu pregunta, Marc. Sí, muy bien. Muchas gracias, Patrick, por esta presentación. Y bueno, no me da el tiempo. La forma les invito a todos a ver la exposición que se va a presentar, que está actualmente en Valdivia y que se va a presentar después en Concepción a partir del principio de marzo y después en Jardín de Santiago y La Serena. Bueno, ahora quiero saludar y darle la palabra a Giro Casassa, doctor en glaciología, jefe de la unidad de glaciología y nieves de la Dirección General de Aguas, profesor en la Universidad de Magallanes, donde existe un magíster en glaciología y estudio de la Antártica, autor de muchas publicaciones, uno de los mejores expertos sobre el tema de los glaciares en Chile,
Giro va a presentar los glaciares de la cuenca alta del río Olivares, cerca de Santiago. Hola, Gino. Buenas tardes. ¿Me recibes? ¿Aló? ¿Aló, Gino? ¿Aló? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escucho bien. Ahora te vemos, Gino. Así que estás en camino. Así que... Voy en el camino. Sí, nosotros... Sí. Muy bien, te agradecemos esta forma puede, de estar presente, cualquiera sea las condiciones. Sí, Gino, puedes compartir. Sí. ¿Aló, Gino? ¿Nos recibes? ¿Aló? ¿Aló, Gino? ¿Aló, aló? Bueno, yo creo que vamos a recuperar Gino en un rato más. Sí, porque yo creo que Gino tiene algunas dificultades de comunicación, como está en su auto. Vamos a ver, ahora vamos a Perú. Tenemos el honor de recibir a Benjamín Morales. Buenos días, Benjamín. ¿Nos escuchan? ¿Aló? Mark, ¿cómo te va? Hola, Benjamín. Bueno, Benjamín Morales es pionero de la glaciología en Perú, uno de los grandes expertos en la materia, ingeniero geólogo, fundador del INAGEM, el Instituto de Glaciología de Perú, especialista en riesgos geológicos y avalanchas. Tu intervención, Benjamín, va a ser sobre las investigaciones de riesgos en la famosa Laguna de Parrón, en la Coria Blanca. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Luis Libutri? En efecto, mi estimado Marc, quiero agradecerte la oportunidad de participar en este coloquio tan importante y con personajes sumamente competentes. Coparticipar en este evento de conmemoración del 100 aniversario de Luis Libutri es un privilegio. Libutri, como ya lo han dicho, es un, yo diría, un animador de la glaciología en Chile, Perú y Argentina. Por supuesto que él ha hecho mucho más en otros sitios, pero en Latinoamérica creo que ese es su sitio. Y yo tuve la... Estoy acá presente porque Mark me ha invitado a participar, porque he compartido con Libutri muchas investigaciones en el Perú, especialmente en la Corrida Blanca. Estoy hablando de la década de los 60 y 70. Y esto me ha permitido conocerlo, compartir con él y... Y naturalmente en esta oportunidad pues le voy a presentar la exposición del tipo sobre la Corrida Blanca, unas investigaciones muy interesantes que hicimos en la Laguna de Parón. Voy a comenzar con esa exposición. Están viendo las vistas, por favor. ¿Aló? Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien, Benjamín. Perfecto. La Laguna de Parón, este es un marco de la Laguna de Parón. Yo creo que pocos lugares hay tan hermosos como este, pero que tienen pues una particularidad, ¿no? Esta Laguna de Parón es la laguna más grande de la Corrida Blanca. Tiene 3 kilómetros 600 metros de extensión, 70 metros de profundidad en su parte más honda, 71 millones de metros cúbicos, y está rodeado de 7 cumbres mayores de 6.000 metros. Todas ellas producen avalanchas de hielo, desprendimiento de rocas,
y en su parte frontal está cerrada por un dique inestable constituido por la morrena del glaciar Jatunrajo, que se ve en la parte inferior, y al frente es un cono de eyección del Nevado Aguja Nevada. En la parte superior se tiene una gran cuenca, un gran circo glaciar que es dominado por el Nevado Artesón Rajo, y ahí ha formado un glaciar que es el Artesón Rajo. En el año 50, este glaciar terminaba en unas paredes bastante altas sobre un farallón rocoso de granito. Se produjo por el movimiento mismo del glaciar un desprendimiento de hielo que cayó sobre la laguna Artesoncocha que se ve ahí y produjo la rotura del dique morrénico. Se vaciaron más de 2 millones de metros cúbicos sobre la laguna de Parón. Esto elevó el nivel y estuvo a punto de producirse una gran catástrofe por la evacuación violenta de las aguas que habían ocasionado una erosión regresiva. Felizmente no pasó eso, pero motivó a que la población de Caraz, que está a 30 kilómetros de esta laguna aguas abajo, es una población muy activa, de más de 40.000 habitantes en este momento, y toda la región haga un requerimiento a la Corporación Peruana El Santa. En esa vez la Corporación Peruana El Santa era la empresa más de electricidad y de desarrollo del Santa más importante del valle. Y ella fue justamente la que formó el primer grupo de investigación de glaciares que se denominó la División de Glaciología y Seguridad de Lagunas en el año 66, donde yo dirigí este grupo durante muchos años. Entonces, solicitó a la Corporación del Santa de que debería hacer una investigación muy seria de esta cuenca glaciar para evitar esta catástrofe. Y es por eso que se invita y se hace un concurso internacional donde gana una firma francesa que fue la Koenig-Bellier de París. La Koenig-Bellier forma un equipo técnico muy competente y donde precisamente el director técnico de este grupo, asesor, era Louis Ligoutry. Tenía otros investigadores de nota como Bernard Schneider y otros más. Y es así que el grupo francés llega pues al Perú y se introduce a la Corrida Blanca. Esta es una vista de la subida del grupo francés en una cabalgata en el año 67. Se ve a Libutri ahí con un sombrero que parece de charro, a caballo, y el resto del grupo. Este grupo llega a la laguna y naturalmente comienza a estudiar el dique. Se puede ver ahí el glaciar Artesón Raju, que es el más dominante y que parece un glaciar de rocas. La parte superior de este glaciar tiene una cuenca de alimentación muy activa que provienen del Nevado Huandoy Norte y Huandoy Este, de más de 6.500 metros de altura, proveen el hielo y una gran cantidad de rocas que caen de sus paredes. El estudio, se inició el estudio entre el grupo francés y nosotros, los de la Corporación del Santa, que teníamos un equipo técnico bastante interesante. Iniciamos, como ustedes pueden ver ahí, el estudio de geofísica, de levantamiento geoeléctrico de este glaciar del Jatunrajú, para ver si en efecto existía o no existía hielo, porque no se notaba nada de hielo, todo era grandes bloques de granito que estaban sobre ella. Y se descubrió, pues, se determinó de que sí, en efecto, tenía un núcleo de hielo de unos 60 metros de potencia. Este glaciar evacúa aguas por filtración, así como la laguna, que desagua por filtración y no por rebose.
¿cómo se podía determinar y dar la seguridad a esta laguna? Naturalmente era bajando el nivel del agua. Para eso se estudió las alternativas de cómo se podría bajar el nivel del agua de la laguna y se determinó que la forma más fácil sería hacer un túnel subacuático que vaya por la margen derecha de la laguna y salga del túnel a unos 55 metros por debajo del nivel de la laguna. Estamos hablando pues a 4.000 metros, a 4.200 metros de altura. Para esto se tenía que hacer un reconocimiento de la pared granítica y ese reconocimiento era con buzos, naturalmente. Nunca en el Perú se hizo un buceo a 4.200 metros en una laguna glaciar ni en ningún otro tipo de laguna. Se contactó con la Marina. La Marina nos envió los mejores buzos que tenía el país. Era el jefe de grupo de buceo de la Marina peruana y se unió a estas dos personas, que era el teniente Jonó y un técnico Román. Se unió mi amigo Bernardo Schneider, un geotécnico excelente, y había resultado también un buzo, igualmente de muy buenas cualidades. Este grupo, previo los ensayos y todo lo necesario para la logística de realizar este buceo, inició pues el trabajo. Un trabajo delicado, realmente. Bucear a 4.200 metros y bajar 55 metros reconociendo la pared de granito que era vertical en ese lugar. Teníamos médicos y todo lo necesario para la seguridad y se hizo un trabajo excelente logrando hacer un reconocimiento geológico de la pared que fue hecha por nuestro amigo Bernardo Schneider del grupo de Coinivalier. El otro asunto naturalmente era construir el túnel y la conexión. El túnel fue construido de acuerdo al proyecto que se hizo. El túnel fue construido en la década de los 70 y la construcción subterránea no ofreció mayor problema hasta 5 metros antes del frente del contacto con la laguna. El problema era cómo contactar el frente del túnel granítico con la laguna. Entonces se escogió una metodología noruega y era hacer perforaciones de gran diámetro, de 50 centímetros de diámetro, y se hicieron tres perforaciones. Para hacer todo esto se tenía que armar todo una cámara de mandos y de controles, poner válvulas y con puertas y todo este asunto, que para eso, no habiendo la experiencia en el país, se hizo otro concurso que ganó una firma austriaca de Viena, la Bau Ingeniería. Ellos hicieron el trabajo, muy delicado, para eso se tuvo que hacer un túnel o un pique casi a unos 500 metros del dique, en la margen derecha. Se hizo un pique que llegó hasta el túnel y se hicieron todas las instalaciones. Se efectuó el contacto. Se efectuó el contacto con todo éxito y se resolvió pues este problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es de que la laguna se desaguó, pero se necesita más porque la parte superior se tiene un glaciar, el Artesunraju, que es un glaciar tremendo, que ha sido justamente estudiado en años anteriores por el grupo francés. Y este glaciar, por efecto de cambio climático, está formando una laguna. Una laguna que va a crecer mucho, porque este glaciar tiene más de 3 kilómetros de largo, está a 500 metros encima de Parón, y el problema es de que el crecimiento es sumamente rápido. Tenemos acá una lista donde se ve el crecimiento en el 2009 al 2017. Actualmente esta laguna tiene más de 300 metros
y por supuesto que se está formando una pared de hielo y sigue creciendo mucho más rápido. Posiblemente la velocidad de crecimiento de esta laguna y de retroceso del glaciar en este punto sea del orden de los 50 a 60 metros por año, por efecto del contacto del agua con el hielo. Si es que no se resuelve este problema de desaguar esta laguna antes que crezca, se va a producir un tremendo problema, porque se formaría en la parte superior una laguna que podría tener, quién sabe, más grande que Paró, y que la profundidad de este glaciar es del orden de 120 metros. Entonces, en proyección, sería una catástrofe muy grande, porque en la parte superior del Artesón Raju, que tiene 6.200 metros de altura, entre paréntesis, va a haber problemas. Y cada vez, por acción de cambio climático y elevación de temperaturas, los glaciares son más inestables. Entonces, la solución de esto es sumamente crítica y debe resolverse. Estamos en emergencia realmente sobre este asunto. Bueno, este es un caso que yo he querido mostrarlo, y me despido con esta vista hermosa de la Cordillera Blanca, que tiene 200 kilómetros de largo, es la cordillera tropical más alta del mundo, y los invito a todos, por supuesto, y con esto yo agradezco la audiencia y los amigos tanto de Chile, Argentina y Francia. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Me gustaría un aplauso por tu testimonio. Muchas gracias. Un gran saludo a todos los amigos peruanos. Ahora nos vamos a Francia para reunirnos con Antoine Rabatel, físico y profesor en la Universidad de Grenoble, glaciólogo en el Instituto de Geociencia del Medio Ambiente de Grenoble. Señalo solamente que Gino Casassa va a exponer al final del episodio de poder exponer al final de este coloquio. Así que, Antoine, ¿es que tú me reçois? Oui, très bien, oui. Super. Alors, eres investigador en el laboratorio creado por Louis Libutry en 1961, que se encontraba en esta época en el centro de Grenoble. Como decía un físico francés, las leyes de la física no son deducibles jamás de la observación. ¿Qué te produce trabajar en un laboratorio que ha sido pionero de la glaciología mundial de montaña y pionero en la cooperación entre Francia y los países andinos? Bueno, gracias Marc por la introducción. También saludar a todos los colegas que están aquí. Es un gran placer para mí de participar a este simposio, y obviamente es un orgullo, diría, de poder trabajar en este laboratorio que fue creado por Libutry en 1957. Y también en mi caso trabajar en sus huellas, digamos, en los Andes, que sean los trópicos o en los Andes del Sur, con los trabajos que he podido desarrollar con varios colegas, dentro de los cuales algunos están aquí, y les saludo. Voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Está bien para todos? Sí, excelente. Sí. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, quisiera presentar algunas diapositivas sobre algunos de los trabajos que hicimos con los colegas en los distintos países de los Andes, y para dar un poco una overview sobre vista del estado de los glaciares en los Andes, su evolución en las últimas décadas, digamos, y las posibles evoluciones que vamos a conocer en las décadas futuras, según lo que logramos a simular. Entonces, obviamente, Louis Boutry fue un gran explorador de la criosfera en la cordillera de los Andes, esa criosfera que tiene formas muy diversas, como lo vemos aquí, con algunas fotografías que vienen de un artículo de síntesis que publicamos con varios colegas sobre la evolución de los glaciares, y más que eso, de la criosfera en las últimas décadas. Vemos que tenemos glaciares
pequeños, en ambientes muy áridos, glaciares mucho más grandes, como en la Patagonia, en ambientes muy, muy húmedos. Y obviamente es difícil de poder monitorear directamente en el campo todas esas formas, geoformas. Y tenemos al final bastante pocos glaciares sobre los cuales tenemos mediciones in situ que aparecen con los puntitos rojos en este mapa a lo largo de los Andes, desde Colombia al norte hasta Tierra del Fuego en el sur, al lado de Ushuaia. Y obviamente el trabajo de campo es algo muy complejo por distintas razones. Obviamente los lugares son lejos, aislados, en algunas zonas, como bien lo dijo Benjamín, en la Cordillera Blanca tenemos glaciares que llegan hasta más de 6.000 metros de altura, o sea que realmente es una experiencia difícil, digamos, físicamente, de poder hacer todo este trabajo de campo. Y tenemos también glaciares inmensos en los cielos patagónicos en el sur, y es difícil poder imaginar, documentar esas masas de hielo inmensas con mediciones de campo. Sin embargo, existen esos datos y son muy importantes de seguir con estos monitoreos de campo, y lo común que muestran eso, obviamente, es la pérdida de masa bastante importante que conocemos a lo largo de todos los Andes durante las últimas décadas. Entonces, unas fotos que para ciertas ustedes conocen, de esta evolución sobre las últimas décadas, esta que viene del libro de Marx sobre la evolución en los Andes centrales de Chile. O también un fenómeno bastante similar que vemos en distintos lugares. Aquí una fotografía del colega glaciólogo Jorge Luis Ceballos del IDEAM en Colombia, con el glaciar Conejeras en el Nevado Santa Isabel, donde hay un de monitoreo de campo para su evolución, y aquí a 10 años de intervalo vemos la casi desaparición de este pequeño glaciar. O aquí también otro ejemplo en el Ecuador, con una cumbre, el Carihuayrazo, cerca del Chimborazo, donde el glaciar casi ha totalmente desaparecido. Ahora queda una pequeña mancha que debe tener el tamaño de una cuenca de tenis, digamos, ¿no? Y aquí un ejemplo de algunos tipos de estudios que estamos haciendo con varios colegas en distintos países, de inventarios multitemporales, ¿no? A partir de fotografías aéreas, por ejemplo, o de imágenes de satélite, para justamente complementar las mediciones de campo. Lo que vemos a lo largo de los Andes obviamente no es algo excepcional, ¿eh? La pérdida de masa es muy generalizada, digamos. Este estudio, que fue publicado por todo un equipo del World Glacier Monitoring Service, detrás de Michael Zemp, su director, utilizando todos los datos medidos a lo largo de todos los glaciares del planeta, y combinando esos datos de campo con también mediciones de satélite que muestran la pérdida generalizada de todos los glaciares de montaña, que aparecen con puntitos amarillos. El tamaño de las burbujas corresponde a la pérdida de masa, que es en gigatoneladas, y vemos que lo que ocurre en los Andes es algo bastante importante, con una pérdida de volumen de hielo muy, muy grande, equivalente a lo que encontramos en Siberia, por ejemplo, o en el Ártico de Canadá, o también para los pequeños glaciares alrededor de Groenlandia. Esta pérdida de masa se va acelerando, esa tendencia. Aquí en esta gráfica vemos un ejemplo con las barras rojas azul, la tasa anual de pérdida o de ganancia, que obviamente son muy pocas, desde los años 50 hasta el presente, y la curva negra que presenta la variación acumulada, y vemos esta aceleración bastante fuerte de esta pérdida de masa desde los años 90 o 2000, que obviamente se ilustra con un cambio drástico en el paisaje. Como lo dije, las mediciones de campo no son muy numerosas, digamos, y por suerte tenemos otras herramientas para monitorear los glaciares a escala regional o global, que son los datos de satélite. Y un libro que fue publicado por Libutri, tal vez menos conocido, que es un traité de glaciología, fue este libro de ciencias geométricas y teledetección en 1992. Y una pregunta que podemos tener es que ¿qué hubiera podido hacer Libutri con los datos de satélite que tenemos ahora?
Efectivamente, cuando publicó este libro en los años 80-90, la cantidad de satélites y su capacidad era mucho más reducida que lo que tenemos ahora y particularmente durante las últimas décadas. Aquí les presento un resultado de un trabajo liderado por Inés Dusayan dentro de su tesis de doctorado y que involucró también a varios colegas de Chile, Francia, Argentina, que logró cuantificar la pérdida de masa de todos los glaciares de los Andes a partir de imágenes del satélite Aster, que permite tener modelos numéricos de elevación a partir de imágenes estereoscópicas. Y lo que se ilustra aquí con los puntitos rojos son la tasa de pérdida de espesor de los glaciares que está cuantificada para todos los glaciares y obviamente lo más rojo, lo más importante es esta pérdida. Y este estudio embarca casi todos los glaciares, a más de 32.000 kilómetros cuadrados y presenta una pérdida anual promedia de alrededor de 20 gigatoneladas durante este periodo de casi 20 años. A partir de este tipo de cálculo realizado por Inés del balance geodético y combinando esta pérdida promedio a lo largo de un periodo con otra medición que se puede hacer a partir de imágenes de satélite, que es la altura de la línea de nieve sobre el glaciar que va variando de un año al otro, se puede también reconstruir el balance de masa a nivel anual, o sea, la variable que realmente podemos comparar con lo que se mide en el campo. Y aquí les presento un resultado que fue realizado dentro de un trabajo de máster de una estudiante de la Escuela Nacional Superior, donde estudió Libutri también, para unos 82 glaciares en la Cordillera Blanca y en la Cordillera Real en Bolivia, donde se pudo reconstruir estas series temporales de balance de masa. Y aquí les presento con los puntitos rojos la serie del glaciar Songo, donde tenemos mediciones para mostrar que justamente este glaciar al final es bastante bien representativo de la evolución promedio de los glaciares en la Cordillera Real. Otro tipo de trabajo que se puede hacer es una publicación muy reciente, de unos 10 días atrás, donde hemos utilizado más de 800.000 imágenes de satélite para poder cuantificar a nivel global la velocidad de flujo de todos los glaciares y después utilizar esta variable para invertir la distribución de los espesores. Son los dos mapas que vemos aquí abajo con el hielo patagónico sur. A la izquierda tenemos la velocidad de superficie que fue medida para el periodo 2017-2018, o sea que es un promedio, y a la derecha es la distribución de los espesores que hemos cuantificado con un modelo físico y utilizando esos datos de velocidad. Esto nos permitió cuantificar o hacer una nueva estimación del volumen de los glaciares en toda la cordillera y en todo el mundo en realidad, porque este estudio cubre todos los glaciares del planeta. Y solamente aquí ilustro un resultado bastante importante, es que para los glaciares de la zona intertropical lo que hemos encontrado como resultados es un volumen de hielo bastante más pequeño que lo que se había estimado en los estudios anteriores. O sea que tal vez incrementa un poco el peligro relacionado a la evolución futura de estos glaciares en los trópicos. Entonces, en términos de evolución, justamente Libutri escribió su bibliografía, Les glaciers fumifères, Los glaciares fumifères, y si mal no estoy, es este libro que Marc usó bastante para hacer su libro, porque Libutri creo que no lo había publicado oficialmente, digamos. Yo tengo una versión que es unas cuantas hojas en mi oficina. Y entonces vamos a ver un poco cuál es el destino de sus o de nuestros hermanos en el futuro. Entonces, para este tipo de trabajo de simulación, estamos utilizando modelación física de la dinámica glaciar. Libutri fue realmente un experto, hizo muchos avances sobre la comprensión de la dinámica del hielo, la deformación, el deslizamiento, y entonces es algo, uno de los parámetros que se utiliza para poder simular la evolución en el futuro. Y aquí simplemente les presento un resultado para el glaciar Songo en Bolivia, que vemos aquí en la imagen, donde tenemos un montón de mediciones de campo formadas
parte de nuestra red de observación con los colegas en Bolivia, entre otros Álvaro Soruco. Y este escenario para un calentamiento de 3 grados al nivel de 2100 muestra aquí con los pequeños mapas la disminución muy fuerte de este glaciar, obviamente, que no debería desaparecer ya que su cumbre está ubicada a más de 6000 metros. A nivel regional, ¿a qué se parecen este tipo de simulación? Aquí es la última diapositiva con estas dos gráficas, aquí en la parte de los Andes tropicales, en la parte de los Andes del sur. Las tres curvas representan distintos escenarios climáticos o un escenario, digamos, optimista que va a ser bastante difícil, creo, de poder seguir, y un escenario bastante pesimista, el RCP 8.5 en rojo, y vemos la evolución de aquí a fin del siglo XXI con la pérdida de masa que es normalizada aquí entre 0 y 1. Lo que vemos es que para los trópicos, según esos escenarios, la pérdida de masa tendría que estar ubicada entre el 60 y casi más del 90%, o sea, una desaparición casi completa de estos glaciares. Y en los Andes del Sur, la situación no es tan pésima, sin embargo, las simulaciones muestran pérdidas del 20 a un poco más del 40%. Eso es todo para mí y les agradezco su atención. Muchas gracias, Antoine, por mostrarnos también este tremendo retroceso y sobre todo los desafíos que se plantean hoy día. Bueno, nos vamos a quedar en Francia y vamos a entrevistarnos con Xavier Baudin, que es geógrafo e investigador en el CNRS de Francia. He estado muchas veces en Chile como Antoine para estudiar en este caso los glaciares rocosos. Xavier, est-ce que tu me reçois? Bonjour Xavier. Oui, salut Marc. Oui, je t'entends bien, toi aussi, tout le monde. Très bien, très bien. Los glaciares rocosos han sido estudiados por el profesor Libutri en la cuenca alta del río San Francisco y del río Blanco en 1953. Su asombro fue muy grande al ver tantos glaciares rocosos de todos los tamaños, de todas las formas y de todas las edades. ¿Cuál ha sido la evolución de esos glaciares rocosos en los Andes centrales de Chile? Y gracias, Marc, por la introducción. Claro, es el título de mi presentación, la evolución de los glaciares rocosos en los Andes de Chile y Argentina. Les voy a compartir mi presentación. Ahora pueden ver la presentación. Sí, muy bien. Adelante, Xavier. Con esta presentación quiero dar un panorama de lo que se sabe actualmente sobre los glaciares rocosos o glaciares de roca, glaciares de escombros, según las denominaciones. Y también quiero resaltar el legado científico del trabajo pionero de Louis Libutri en Chile, en particular en los años 50. Entonces, para empezar con esa foto, se ve un glaciar rocoso en Chile, donde se expresa bastante bien lo que es un glaciar rocoso, un cuerpo de hielo y piedras mezclada que fluye sobre las laderas. Y también es una expresión geomorfológica de la presencia del permafrost, de un permafrost rico en hielo. Eso seguramente lo sabía o lo suponía Louis Libutri cuando recorría los Andes de Santiago. En esta época, con muy pocos conocimiento existente, realizó observaciones y mapas que quedan muy, muy interesantes, como lo vamos a ver más adelante. Este otro ejemplo de glaciar rocoso cerca de Mendoza muestra otro hecho notable de los Andes de Chile y Argentina, el número y el tamaño que realmente son excepcionales de los glaciares rocosos en esa región. Solo se puede comparar con el Himalaya en Asia Central. Y ese mapa da justamente a conocer con un poco más detalles la extensión del permafrost en,
en esa región, entre los 29 grados y los 35 grados de latitud sur. Mientras este gráfico ilustra a la vez la densidad de glaciares rocosos y el rango altitudinal donde se encuentran estos glaciares rocosos. Y solo para esa región son aproximadamente 9.000 glaciares rocosos inventariados por las instituciones chilenas y argentinas y que tienen que cubrir más o menos más de 1.000 kilómetros cuadrados. Ahora se ven las mayores zonas de estudios donde se realizarán trabajos en los últimos 10, 15 años. Ahora quiero pasar a una visión estática a la comprensión de la evolución de los glaciares rocosos en la región. Y por eso estamos mirando primero a uno de los pocos datos térmicos que existan en la región y especialmente a lo largo plazo. Fue producido por el equipo de Dario Tromboto en el Llanilla y desde los años 80. Así que si bien no se puede notar una tendencia cuando se queda cerca de la superficie, sí, cuando se va más a la profundidad se nota una señal pluridecenal que corresponde a la profundización de la capa activa del permafrost. Eso es típicamente lo que se observa en un permafrost en modo de calentamiento. Así que las consecuencias del aumento de la temperatura del permafrost se nota en las dinámicas de los glaciares rocosos en muchas partes del mundo. Y para ver eso, para entender, gracias a la combinación de estudios de terreno, pero también de métodos de percepción remota, recién se pudo comprobar la aceleración de los glaciares rocosos en Chile y en Argentina, como lo muestran estos documentos y también ese gráfico que es una reconstrucción de la velocidad de glaciares rocosos en la región del Valle del Elqui en Chile. Otro fenómeno, la desestabilización de los glaciares rocosos es también una consecuencia geomorfológica del calentamiento y del aumento del contenido en agua líquida del suelo. Con este ejemplo que estamos mirando ahora, ubicado en la ladera oeste del Cerro Olivares, se pueden ver rasgos típicos de estas formas de estabilizadas con formación de grietas, deslizamiento de partes de la forma y flujos de detríticos que destruyen en parte el frente del glaciar rocoso. Así que están dinámicas, están asociadas con movimientos fuertes del suelo, como lo muestra bastante bien esta imagen interferométrica. Ahora, para completar este panorama que trataba de la dinámica de los glaciares rocosos, se tiene que mencionar unos impactos importante de las actividades humanas en esa región y especialmente actividades mineras en la cordillera, que son seguramente las intervenciones humanas las más intensivas y extensivas sobre los glaciares rocosos en el mundo. Así de los numerosos proyectos que se desarrollan a lo largo de la cordillera en esta parte, el caso de las minas gemelas, los bronces, las Diputada y Andina, que están a menos de 20 kilómetros de Santiago, es un caso muy impresionante, como lo muestran esta imagen satelital y esa otra imagen de terreno. Y este caso de ser muy accesible desde Santiago, para llegar especialmente a las cuencas de los ríos San Francisco y Río Blanco. Estas cuencas han sido uno de los terrenos de juego de Louis Le Boutry en los años 50,
Así que el mapa que estamos viendo ahora se basa justamente en sus trabajos de exploración y de cartografía y permitió evaluar en nuestra época los cambios que sufrieron las geoformas y en particular los glaciares rocosos en este lugar en específico. Precisamente lo que muestra, lo que permiten ver estos mapas que muestran las superficies respectivas de los glaciares rocosos en azul y de las intervenciones mineras en amarillo. Estas intervenciones son tanto zonas de excavación, pero también de depósitos y zonas de infraestructuras. Así que en 60 años de actividad, ese lugar se ha destruido más de la mitad de los glaciares rocosos para un volumen total de terreno movilizado que supera el kilómetro cúbico. Y de eso también se puede hacer una evaluación grosera del volumen de agua que desapareció con la pérdida del contenido en hielo, que alcanza los 13 a 20 millones de metros cúbicos. Así que ahora, para concluir, se puede destacar el hecho de que los Andes de Chile albergan una muestra realmente excepcional de glaciares rocosos en el mundo, tanto en número que en tamaño y en dinámica. Y hablando de dinámica, se pudo ver que, como en otros lugares del mundo, las aceleraciones de glaciares rocosos son también importantes. Y se notan también numerosos casos de desestabilización, que, aunque son hasta ahora pocos estudiados. Y bueno, el último aspecto que quería destacar un poco era el impacto antrópico, que puede ser localmente muy, muy fuerte. Así que con eso termino mi presentación y quiero agradecer a mis colegas y amigos que trabajaron conmigo en esta parte del mundo. Así que gracias por su atención. Muchas gracias, Xavier, por esta presentación importante también. Tengo que quedarte con nosotros. Y quería agradecer también al público de este coloquio y quería ver con Christopher o Ayón los comentarios, hacer tal vez un primer resumen de los comentarios de nuestro público, porque yo sé que las preguntas se van a tratar al final del coloquio, pero ya si quieren hacer un primer chequeo de lo que se han comentado, por favor, adelante. Gracias, Marc. Sí, hemos tenido pocas preguntas dirigidas hacia los panelistas. Les pedimos a los participantes que puedan hacer más preguntas de las distintas temáticas que vamos a ver en este coloquio. Les pedimos mayor participación. Ese es el balance de las preguntas que hay hasta el momento. Muy bien. Bueno, veremos entonces más adelante cómo vamos a tratar las preguntas. Ahora, nos quedamos en Francia, pero lo que pasa es que con la diferencia horaria, los amigos franceses nos pidieron de estar en el primer bloque del coloquio por las diferencias horarias de tiempo. Quiero ahora dar la palabra a Paulina. Paulina, ¿estás con nosotros? Sí, Marc. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Paulina, bien. Hola, Marc. Sí. Gracias por estar con nosotros. Paulina tiene una gran experiencia profesional en glaciología y ciencias del agua. Paulina, antes que nos presentes tu tema, yo creo que tú me habías comentado que sobre el tema del campo de hielo norte, me habías comentado que tú conociste al profesor Libutri o estuviste cuando era en los años finales de los 90, principios de los 2000. ¿Cómo fue tu encuentro con él? Sí, hola, buenas tardes para los que están en Francia y buenos días aún para los amigos y colegas chilenos. Primero que nada, Marc, quisiera agradecerte por la invitación. La verdad que para mí es un placer y un honor poder participar y hablar sobre los glaciares del Campo de Hielo Norte y también sobre el profesor Luis Libutri.
Y efectivamente tuve la suerte de poder conversar con el profesor Libutry justo antes de su muerte, en realidad. Y fue cuando yo había terminado mi tesis de doctorado, donde estudié los impactos del cambio climático y la variabilidad climática en campo de hilo norte. Por lo tanto, me contacté con el profesor Libutry para conocer su opinión acerca de mi trabajo de investigación. Así que ahí tuve la oportunidad de conversar con él y puedo hacer testimonio de su gran interés hasta los últimos momentos por los hielos, lo que fue bastante impresionante porque en ese periodo él ya estaba bastante enfermo. Y bueno, acordamos que yo le enviara mi tesis doctoral, fue lo que hice, y después él me envió una carta que todavía conservo, escrita a mano, donde me daba su opinión, y que afortunadamente fue muy positiva, puesto que dijo que consideraba que un aporte significativo al trabajo científico de esta área de Chile. Así que lamentablemente no tuve contacto antes de eso, y después falleció muy poco tiempo después. Bien, así que tu exposición va a ser sobre justamente el aporte del profesor Libutry sobre el campo de hielo norte, en definitiva los campos de hielo, porque sabemos que hizo un primer levantamiento cartográfico de los campos de hielo de la Patagonia. Adelante, Paulina. Sí. Muchas gracias, Marc. Voy a compartir mi pantalla. Sí, por favor. ¿Se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Marc, bueno, ya te he agradecido, pero también quería felicitarte por tu libro, El hombre que descifró los glaciares, porque es realmente muy, muy interesante. Creo que es un gran aporte porque explica la experiencia humana detrás de las exploraciones de Louis Libutry. Cosa que no se ve en el material científico propiamente tal. Y creo que eso hay que destacarlo, no hablamos mucho. Así que lo encontré realmente una joya, como decimos en Chile. Felicitaciones. Gracias. Bueno, yo quisiera hoy hablar de los estudios glaciológicos en campo hielo norte. Primero voy a comenzar describiendo el campo del norte en un contexto del cambio climático, muy brevemente, por supuesto, porque sé que tenemos 10 minutos solamente. Luego voy a mencionar las contribuciones de Louis Libutry, hablar un poco también de los avances recientes en los estudios glaciológicos, y finalmente quisiera explicar o dar algunas palabras acerca de dónde deberíamos ir a partir de estos momentos que, en este contexto de cambio climático, donde estamos frente a un puntos de ruptura bastante importantes. El campo de hielo norte se localiza en la región de Patagonia, y junto con el campo de hielo sur son las masas de hielo más importantes de Sudamérica, abarcan aproximadamente el 60% de la superficie glaciar de Sudamérica. Se han hecho varios estudios sobre las variaciones glaciares, pero sobre todo a partir de mediados del siglo XX. Se ha observado claramente un retroceso acelerado en las últimas décadas, y ese retroceso se ha atribuido principalmente al aumento de temperatura y también, obviamente, en el contexto del cambio climático. En la figura que les presento acá aparece el campo de hielo norte. Como ustedes pueden ver, el campo de hielo norte posee muchos glaciares, un plató, muchos glaciares que son de tipo temperado, y en su mayoría son de tipo desprendentes, es decir, que llegan a lagos proglaciares en su mayoría. Y hoy día se ha calculado una superficie de alrededor de 1.700 kilómetros cuadrados en el marco de la actualización de inventario de glaciares realizado por la DGA. Recientemente, es un dato del año 2019, para el campo de hielo norte. La altura máxima del campo de hielo norte es el monte San Valentín, como lo ven ustedes acá, de 4.032 metros,
y la altitud mínima es el nivel del mar, y que llega en el lado de la laguna San Rafael. En el campo de hielo existe un gradiente longitudinal climático bastante importante que caracteriza el tipo de glaciares y sus fluctuaciones, y esto se ve representado también en la línea de equilibrio, la altitud de la línea de equilibrio, que se observa entre 870 y 1500 metros aproximadamente, y con líneas de equilibrio más bajas en los glaciares del lado oeste. Como ven en el gráfico que les muestro acá, este gráfico representa en el eje perpendicular, representa las fluctuaciones del largo de los glaciares a partir de 1945. Aquí tenemos los glaciares más importantes del campo de hielo norte. En el eje horizontal están representados el tiempo, los años, y como se puede observar, todos los glaciares han retrocedido. Sin embargo, el glaciar San Rafael, el glaciar Cachet y el glaciar Neff son los que experimentaron un retroceso mucho más importante. El retroceso de los glaciares en campo de hielo norte se caracteriza por ser no lineal, puesto que son de tipo desprendente, es decir, tienen pérdidas abruptas del frente, luego se estabilizan para luego experimentar otras pérdidas abruptas. Entonces, por eso vemos las líneas con rupturas. El retroceso glacial, tanto en campo de hielo norte como en campo de hielo sur, tiene impactos y consecuencias bastante importantes, entre ellas el aumento, la contribución al aumento del nivel del mar. También la generación y el aumento de la frecuencia del rompimiento de lagunas glaciares, lo que llamamos en inglés Glacier Lake Outburst Flood, y que es uno de los desastres más visibles actualmente, y ya hace algunas décadas. Y por último, es la disminución de las correntías en cuencas glaciares, lo que se va a ver más evidentemente a largo plazo. Ahora, más avanzamos en el tiempo y peor es el contexto de cambio climático, mayor urgencia tenemos para estudiar estos glaciares. Sin embargo, hay muchas dificultades bastante grandes. Primero que nada, empezando por el tamaño de los glaciares. A la izquierda les muestro una foto de terreno, un terreno en el glaciar Neff, en la zona de ablación. En el círculo azul somos las tres personas que estamos caminando en esa área, para que tengamos una idea de las escalas de las que hablamos. Es un problema significativo, puesto que ha dificultado la logística y muchas operaciones de terreno. Por otro lado está el clima, con condiciones muy cambiantes, lo que hace la exploración peligrosa, pero también la adquisición de imágenes satelitales ópticas, que dependen de la cobertura de nubes. Y por último también, por supuesto, la topografía, es una topografía complicada, de excesos difíciles. Luego, teniendo en cuenta estas dificultades que yo les menciono ahora, considerando que nosotros tenemos muchas más posibilidades de las que habían a principios del siglo XX, la contribución de Louis Lebouterie es fenomenal, es realmente importante, no solamente en esta zona, como lo han dicho los otros colegas, sino que a lo largo de los Andes. El trabajo de Louis Lebouterie se compiló principalmente en el libro Nieves y glaciares de Chile, donde hay un capítulo dedicado al campo de hielo norte. Ahora, la contribución de Louis Lebouterie, desde mi punto de vista, yo creo que se puede resumir desde tres perspectivas importantes. Primero que nada, y muy importante, la perspectiva cartográfica, puesto que Louis Lebouterie hizo por la primera vez, mapeó por primera vez todo el campo de hielo norte, basado en la corrección del mapa a la escala 250.000 generado por el Instituto Geográfico Militar, y basado en las fotos trimetrogón de la United States Air Force,
que databan de los años del año 1944 y 1945. Fue un trabajo bastante importante para él, puesto que tuvo que aportar su experiencia de terreno y también hacer una comparación con las fotos mismas a las que él tuvo acceso. Por otro lado, es una contribución de una observación geomorfológica bastante importante, porque fue la primera persona que dio una idea de la geomorfología del conjunto del campo de Hilo Norte, caracterizándolo, por ejemplo, por los cordones. Dijo que habían cordones separados por valles transversales, que identificó el plató, lo que no estaba hecho en el mapa propuesto por el IGM. Y por último, por supuesto, una contribución glaciológica enorme, y principalmente porque él propuso por la primera vez la posición de los frentes de todos los glaciares del campo de Hilo Norte. También proporcionó cambios de superficie con el poco material que tuvo de trabajos anteriores muy, muy someros. Y estos trabajos han sido la referencia fundamental para prácticamente todos los trabajos glaciológicos posteriores. Ahora, yo creo que aparte de la contribución científica, Louis Guthrie dio una visibilidad a los campos de hielos patagónicos, no solamente al campo de hielo norte, porque hasta ese momento no aparecían ni siquiera los atlas con los que él pudo analizar. Por lo tanto, es un reconocimiento de la importancia de este campo de hielo, de su promoción, y también marcó, yo diría, el inicio de la investigación científica. Ahora, basado en esos trabajos, en los trabajos de Guthrie, y también motivados por la urgencia climática, se han realizado bastantes trabajos científicos a partir de la mitad del siglo XX, y también, obviamente, propulsados por los avances tecnológicos y, en particular, por el desarrollo de la teledetección y la observación espacial de la Tierra. Y eso que hemos tenido información importante a partir de los años 70. Dentro de estos trabajos, por supuesto, no los voy a mencionar todos porque sería imposible, pero sí podemos destacar trabajos a la escala de todo el campo de hielo. Como ya dije, se ha repertoriado el retroceso acelerado de todos los frentes de los glaciares, en particular, por ejemplo, del glaciar San Rafael, que se encuentra aquí en el lado oeste, que perdió más de 5 kilómetros en muy pocos años, en muy pocas décadas, perdón. Asimismo, el glaciar Cachet, que ha experimentado varios rompimientos de su lago, el glaciar Neff, con un retroceso de más de 3 kilómetros en los últimos 50 años. Por otro lado, se ha calculado una pérdida de superficie en los últimos 20 años de casi 270 kilómetros cuadrados para todo el campo hielo, lo que es significativo. Se han calculado las tasas de adelgazamiento de casi 0,8 metros por año entre el año 1975 y 2000. Eso fue calculado por Eric Rignon y sus colegas. Y también se han realizado cálculos de balance de masa superficial a la escala del campo de hielo norte, basado en modelos, ¿ya? Y Schaeffer et al., por ejemplo, calculó una pérdida de masa para el siglo XXI, lo que es una proyección de 590 gigatons aproximadamente. Y por último, quisiera mencionar que a la escala del campo de hielo norte se ha propuesto por la primera vez el inventario de los lagos glaciares. Y se calculó el cambio de la superficie de los lagos glaciares comparado con el mapa propuesto por Guthrie en 1945. Es estimado que existe casi un 65% de aumento de esos lagos. Eso es un trabajo realizado por Lovio y Casasa en 2013. No voy a profundizar en los otros en los estudios sobre glaciares individuales. Lo que sí puedo decir es que se han realizado estudios principalmente en el glaciar San Rafael, en el glaciar Exploradores, en el glaciar Neff, en el glaciar Colonia y más recientemente en el glaciar Stephen.
son los estudios más importantes que se han realizado de mediciones de espesor, que han llegado a casi 700 metros de profundidad en el glaciar Kolominev, realizado por Blindow y Casasa. Y también quisiera destacar finalmente el gran trabajo realizado en la extracción del testigo de hielo en el monte San Valentín, donde pudieron extraer 100 metros, llegando a la base, en la cumbre del monte San Valentín. Y por último, quisiera decir algunas palabras acerca de las direcciones hacia donde deberíamos quizás concentrarnos. Yo diría que lo más urgente es en el rompimiento de las lagunas glaciares como un riesgo muy importante para las comunidades locales. Y ahora recientemente, hace muy pocos días, en el mes de enero, a finales del mes de enero, se observó el vaciamiento del lago HPN4 en el sur del campo hielo, cerca de la cuenca del glaciar Stephen, donde se vaciaron 35 millones de metros cúbicos. Y gracias al monitoreo de la Dirección General de Aguas, se pudo salvar la vida de las familias de las comunidades locales que viven, que las conozco personalmente, y por lo tanto existe una urgencia y una importancia científica, por lo demás, de realizar un catastro nacional de los lagos glaciares, y en particular en esta zona, incrementar las estaciones de monitoreo y también identificar las zonas de riesgo. Por otro lado, creo que es fundamental, considerando la crisis del agua que vive nuestro país, creo que deberíamos tener en cuenta que en los campos de hielo patagónicos son las reservas de agua dulce más grandes de Sudamérica, y que por lo tanto van a estar afectadas en el contexto del cambio climático, y eso se ha explorado muy, muy, muy poco. Aquí yo les muestro un trabajo de modelamiento hidrológico que hicimos con Gino Casasa y otros colegas en la cuenca del río Nef, pero queda muchísimo por hacer. Por otro lado, faltan muchas mediciones de terreno, a pesar de todos los avances tecnológicos que nosotros, de los que disponemos hoy día. Falta mucho por explorar y mucho por conocer. Hay muchas áreas de campo hielo que están inexploradas, sobre todo en la parte oeste del campo de hielo, y conocemos muy poco aún. Y a mí lo que yo quisiera resaltar hoy día, por puesto que hablamos del profesor Dubutry, es que tenemos una fe prácticamente ciega en los avances tecnológicos, y hemos hecho muchos avances conociendo mucho, pero hemos visto sus límites. Y la experiencia humana no se puede reemplazar con esos avances tecnológicos. Y por eso yo le doy tanta importancia al trabajo que tú has hecho, Marc, que es un trabajo de memoria y de la experiencia de Luis Dubutry en nuestro país, en Chile. Entonces, existe esa dificultad de acceso real y lo seguirá estando. Pero hay que hacer más esfuerzos para poder tener observaciones de in situ, porque los modelos no nos proporcionan información muy certera si no los podemos validar y calibrar con datos de terreno. Entonces, y por último, creo que concretamente, a pesar de los avances tecnológicos y todo lo que se ha realizado, aún no somos capaces de delimitar las cuencas de campo hielo norte, especialmente en las áreas de la zona de acumulación de los grandes glaciares como San Rafael, San Quintín. Por otro lado, conocemos muy poco acerca de los espesores de campo de hielo norte. Y por último, existen incertidumbres importantes acerca de las predicciones climáticas, lo que nos impide también poder basarnos mucho en los modelos, ya sea de las dinámicas de glaciares o de balance de masa. Así que creo que hemos hecho mucho. Luis Dubutry marcó el inicio de la investigación científica en esta zona. Yo he estado siempre muy agradecida, y todos nosotros sabemos que es un incontornable, como decimos en francés, para nuestros estudios, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos bastante importantes. Muchísimas gracias y deseo la palabra a Marc. Bueno, muchas gracias, Paulina, por tu análisis y por el mensaje que están dando sobre la realidad del campo del norte y los avances que se necesita todavía
realizar. Muchas gracias, realmente, Paulina, muy interesante tu exposición. Solamente quiero hacer una breve análisis de lo que nos... porque ya estamos terminando la primera parte, ahora estamos entrando en la segunda parte última del coloquio, en la cual nos queda como... vamos a invitar a Pierre Pitt de Argentina, que va a seguir después Freddy Saavedra, de la Universidad de Playa Ancha, Claudio Bravo, Claude Boutron, y terminamos con Gino Casasa, que no ha podido estar con nosotros al principio. Así que ahora voy a dar la palabra a Pierre Pitt. Por favor, adelante, Pierre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen más o menos bien. Sí, Pierre es, bueno, tú eres geógrafo, doctor en glaciología en el Yanigla de Mendoza, que recibió el premio Libutri en 2019. Pierre, gracias por estar con nosotros en este coloquio sobre el centenario del nacimiento de Louis Libutri. ¿Cuál es la relación que existe entre la obra del profesor Libutri y sus interacciones entre el Programa Nacional de Monitoreo de Glaciares en Argentina? Bueno, justamente esa es una... Bueno, primero que nada, muchas gracias por participarnos en este evento. Para nosotros es bien importante... recordar y conmemorar a Libutri porque, como hemos visto a lo largo de varias exposiciones y vamos a seguir viendo, sentó las fundaciones de muchas de las observaciones que hicimos, y yo justamente quería ir sobre una en particular, que es su zonificación de los Andes, que es una de las tantas herramientas que nos dio para entender cómo funcionan los glaciares, qué tan diferentes son las zonas y qué implicaciones tiene eso, por ejemplo, en términos del manejo, de los estudios, de las generalizaciones que podemos hacer. Así que hay un montón de aspectos, a mí en particular en esta oportunidad me gustaba enfocarme en eso, pero tiene indudablemente una gran vigencia, y bueno, como vemos, ha influido en toda la generación de glaciólogos actuales, y nada, así que es muy lindo ese esfuerzo de haber recuperado el trabajo de Libutri, y notable el trabajo en el libro, que nos permitió recuperar un poco toda esa trayectoria. Voy a ver si puedo... compartirles la pantalla. La idea entonces es hablar del balance de masa o del programa de balance de masa glaciar en Argentina, pero en realidad lo que me interesa es verlo desde otro punto de vista, ver cómo esta herramienta que nos dio Libutri nos sirvió para armar nuestro programa de balance de masa, y cómo varias de las investigaciones que pudimos hacer después y que hicieron otros grupos también fueron validando este trabajo que hizo Libutri. Entonces, para mí como geógrafo, yo soy geógrafo, una de las informaciones más simples y estructuradoras del conocimiento de cómo funcionan los Andes, vino esta publicación de Libutri, que no es Nieve y Glaciares de Chile, es una de sus últimas contribuciones más recientes, y hizo parte de este inventario, primer inventario digamos, global de glaciares en base a imágenes satelitales, y ahí Libutri justamente nos dio este mapa que me gusta hasta como está renderizado acá, porque parece un poco vieja escuela y desdibujado ahí en el fondo, en un trabajo que es muy interesante también de cómo son los glaciares de Argentina y Chile. O sea, en esta obra que miraba los glaciares globales, Libutri se encargó del capítulo para describir cómo funcionaban los glaciares de Chile y Argentina, y lo agarró justamente al final de su etapa, donde había hecho muchas investigaciones desde el norte hacia el sur, y tenía una visión de conjunto que me sigue pareciendo increíble con los medios técnicos, como rescataba Paulina, limitados que había en ese momento, a base de mucho esfuerzo de campo, de mucho trabajo de análisis de archivos para poder ver esa totalidad y describir estas regiones principales. La línea donde lo hace en su texto me parece también increíblemente simple. Él dice, el clima y la topografía varían a lo largo de los Andes, creando diferentes ambientes para la formación de glaciares. En una frase increíblemente conceptual, nos da a entender que hay estos gradientes de precipitación, de temperatura, de elevación, de morfología, del norte de la cordillera al sur, que van a generar ambientes muy diferentes, y propone esta regionalización que separa los Andes de Chile y Argentina en dos grandes regiones, primero con un límite a los 35 grados sur, y separa Andes áridos para el norte y Andes húmedos para el sur, identificando ahí una transición muy importante, y después
dentro de esas dos grandes regiones, subdivide nuevamente en Andes centrales para, en Andes desérticos para la parte norte, que además está como con ese descriptivo para ayudarnos a visualizar, incluso sin conocer la zona, cuál es el factor limitante ahí. Los Andes centrales en San Juan y Mendoza, que por ahí nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar más. Recordemos que el IANILA, el instituto donde trabajamos nosotros, el IANILA CONICET, está en Mendoza. Y después, separando la Patagonia en la región de los lagos, en el norte, donde él reconoció o intuyó algunos atributos particulares de los glaciares, y los Andes de Patagonia, donde están los grandes campos de hielo, que a pesar de no ser muy conocidos en el momento, él ya encontró que había unas especificidades que merecían una región en particular. Toda esa, gama de glaciares y geoformas diferentes que tenemos en los Andes está un poquito resumida en esta figura que ya mostró Antoine, y que yo creo que intuyo que fue la información más fuerte que tuvo Libutri para armar esta regionalización, porque todavía, por ejemplo, como vamos a ver un poquito más adelante, la información sistemática de justamente cómo varía la topografía de la cordillera, cómo es el régimen hidrológico o la cuestión climática, no había una disponibilidad de datos para poder fundamentar esta regionalización como pudimos hacer después. Entonces, de entrada, cuando tuve este mapa en las manos y en los trabajos que pudimos hacer después, siempre hubo unas preguntas flotando, que es, estas regiones que él vio y que nos presenta tan claramente, ¿tienen un fundamento físico realmente fuerte? ¿O las intuyó por los cambios en la forma de los glaciares? ¿O hay parámetros que podemos buscar que justifiquen esta transición? ¿Y son transiciones graduales o realmente hay grupos diferentes de glaciares, de zonas en la montaña que se comportan diferente? La pregunta asociada es, si esto es así, ¿son solo estas regiones, estas cuatro que vio Libutri? ¿Hay un poquito más de detalle que podemos ir a buscar? Y finalmente, ¿con qué parámetros podemos cuantificar? O sea, él lo dejó así tan genéricamente que nos abrió la puerta. Tenemos una idea de por dónde se podía seguir, pero bueno, ¿cuáles son esos parámetros que podemos usar? Una, primer herramienta para ver que el legado de Libutri estaba totalmente vigente es que unos 20 años después, tanto los colegas chilenos como nosotros, trabajando con todas las innovaciones que contaba Antoine, la nueva disponibilidad de imágenes satelitales, pudimos finalmente compilar, para ambos lados de la cordillera, inventarios modernos, actualizados, con una caracterización más o menos común, y tanto trabajamos de forma independiente, bajo algunos lineamientos que existen a nivel internacional, pero tanto el grupo que trabajaba para caracterizar los glaciares en todos los Andes chilenos como nosotros, volvimos sobre esta regionalización de Libutri, sobre estas división en Andes húmedos y Andes secos, y estas tres o cuatro zonas que caracterizaban también los Andes. Una pequeña variante que se ve en los dos trabajos es que en los Andes de Tierra del Fuego, por ejemplo, donde la dirección de la cordillera deja de ser predominantemente norte-sur y se hace este-oeste, y además es una zona que está muy fuertemente influenciada ya por los procesos en el Ártico, En la descripción de los glaciares a ambos lados de la cordillera vimos oportuno separar, esto sería tal vez una subregión dentro de lo que Libutri había puesto como los Andes patagónicos, pero en los grupos nuestros ya se intuyó que los glaciares ahí tenían unas características particulares y merecían un nivel mayor de detalle. También es interesante notar que cuando se publicó el inventario de glaciares en Chile, hicieron una subregionalización en los Andes de Patagonia Norte, de nuevo encontrando que había las masas de hielo en la zona del distrito de los lagos, podían agruparse por un comportamiento similar, pero ya había una transición, y entonces presentan esta separación. Acá teníamos, me parece a mí, con estos elementos una visión similar a la de Libutri, que es entrar con cómo nosotros veíamos los glaciares, con imágenes satelitales o con campo, y cómo haríamos esta regionalización. Para mostrar que confiamos plenamente en esta regionalización, hicimos un salto de fe cuando organizamos el programa de balance de masa del inventario de glaciares, y justamente usamos esta regionalización para plantear nuestro esquema de monitoreo de una serie de sitios a lo largo de los Andes. Y de nuevo dijimos, bueno, estas son las zonas que hay, Esta construcción de Libutri nos parece que es útil, y fuimos a seleccionar un glaciar en cada uno de esos sitios. Los cuatro arriba los monitoreamos desde el inventario de glaciares, y en Mendoza y el Martí al este para la zona de Tierra del Fuego. Ya era un plan que venía funcionando hace muchos años y exitosamente, pero de nuevo la caracterización nos pareció que funcionaba perfectamente utilizando ese esquema propuesto por Libutri.
la primer confirmación independiente, digamos, de que estas zonas tienen un fundamento muy fuerte, en mi opinión, vino con este trabajo de colegas chilenos que tuvieron ya sí acceso a información sistemática meteorológica. En este caso usaron datos grillados. Sabemos que las estaciones meteorológicas están distribuidas digamos de forma muy despareja, sobre todo en las zonas de montaña, los registros son cortos, así que para hacer un análisis sistemático usaron estos datos grillados, reanalizados, y vemos que en la zona que nos interesa a nosotros de nuevo encontraron una región al norte en los Andes desérticos con un comportamiento con bajas precipitaciones, bajas temperaturas, una muy pequeña estacionalidad que permite distinguir esa zona. Yendo un poquito más al sur, en los Andes centrales, como hablábamos hace un rato, donde está el instituto, ahí las temperaturas son similares, pero empezamos a tener un régimen de precipitación mayor, la misma estacionalidad, pero un régimen de precipitación mayor que favorece justamente estos glaciares más grandes, como veíamos algunas fotos ahí en los Andes de Chile, Glaciar Universidad, glaciares grandes en la zona Aconcagua, en el Plomo. Y moviéndonos hacia el sur, aparece ya una pequeña confirmación de esto que se intuía en la presentación del inventario de glaciares de Chile, que es que esta zona que Libutri había puesto como Andes del norte de la Patagonia o región de los lagos, en realidad está agrupando dos zonas con regímenes diferentes. Con este nivel de dato podemos ver que en realidad las condiciones son muy parecidas, pero la estacionalidad es un poquito menor hacia el sur, y entonces eso permite, digamos, si uno tiene realmente datos homogéneos, grillados, como hay ahora, separarlo, pero vemos que haberlo agrupado en un primer momento por ahí era una cosa intuitiva para hacer. La región que sigue para los Andes de Patagonia Sur, de vuelta ahí empezamos a ver que las condiciones de temperatura varían suavemente, pero en realidad lo que perdemos es esta estacionalidad de la precipitación. Ahí hay una característica específica de esta zona, que es que las precipitaciones se distribuyen homogéneamente a lo largo del año. Interesantemente, de nuevo encuentran un régimen particular para estos Andes fueguinos, que dijimos que la cordillera ya tiene otra morfología, y hay una climatología asociada específica que justamente nos permite caracterizar esta serie de regiones diferentes. Entonces vemos algunas variantes en este esquema de Libutri, pero básicamente estos trabajos nuevos y con información mucho más sistemática construyendo y apoyando esa idea original. Otro trabajo, de nuevo, datos completamente independientes. Al principio pensamos en estos datos de mapeo con imágenes satelitales, después datos climáticos. Este es un trabajo impresionante que hizo Mariano, y tuvimos la oportunidad de colaborar, de decir, bueno, ¿qué nos dicen los ríos? ¿Qué nos dicen las estaciones de aforo que están distribuidas, algunas con registros cortos y largos, sobre cómo son los regímenes? ¿Podemos clasificar las cuencas en función de cómo son los regímenes de los ríos? Y entonces esta es la pregunta que buscaba contestar este trabajo, que agarró cientos de estaciones meteorológicas a lo largo de Argentina y Chile, y corrió un análisis estadístico de componentes principales para tratar de ver justamente si, igual que encontramos clúster o zonas homogéneas con datos climáticos, esto también se veía con datos hidrológicos. Como les digo, lo interesante es que los datos son completamente independientes y nuevamente nos volvemos a encontrar una serie de zonas que a grandes rasgos siguen esta esquematización del Andes centrales como primer componente, como una zona que tiene un comportamiento muy uniforme y se destaca en su uniformidad con respecto a los demás. Ese sería la componente de la izquierda, con un régimen bien típico nival, digamos cuencas que dependen muy fuertemente de las precipitaciones de nieve en invierno. Y a medida que nos movemos al sur, de vuelta acá en la columna B y C, vemos que para Patagonia Norte tenemos estos dos regímenes, o sea, este pequeño detalle que se le escapó a Libutri en su caracterización, y que los chilenos, colegas chilenos, rescataron en su inventario. Aparece acá de vuelta, los ríos de Patagonia Norte tienen este régimen que llamamos pluvio-nival, donde ya tenemos una componente de precipitación de invierno, pero todavía el aporte de primavera es grande, pero a medida que nos movemos al sur, el aporte de esta primavera es más grande todavía. Entonces, si bien la forma de los hidrogramas es similar, ahí hay un elemento hidrológico muy claro para separar estas dos regiones y apoyar esta subdivisión, digamos, para Patagonia Norte. La región que sigue justamente son los Andes desérticos, donde tenemos caudales muy bajos con muy alta variabilidad. Y después es interesante que aparecen dos regiones más. Obviamente esta zona de Tierra del Fuego, de nuevo, con un comportamiento hidrológico particular, con un régimen pluvio-nival, pero muy acentuado, con dos, digamos, picos bien separados, entonces un comportamiento hidrológico separado del anterior.
y se destaca justamente en lo que en Argentina es la cuenca principal que abarca el campo hielo sur, los glaciares del campo hielo sur, con un comportamiento muy particular característico de glaciares, que es que el máximo de caudales se observa al final del verano, y es algo que específicamente es de esta región porque concentra más de la mitad de toda la superficie de glaciares de Argentina. Entonces esta cuenca se destaca en un esquema que, digamos, vendría respetando, como decíamos, la propuesta del IBUTRI. Entonces, para mostrar acá digamos, lo que decíamos recién, estas dos subdivisiones en Patagonia Norte y esta pequeña adición o variación que se detecta a nivel hidrológico con la cuenca del Santa Cruz, que es una cuenca muy particular en el marco de los Andes del sector argentino. Y finalmente, como nosotros, en mi caso en particular, trabajo en balance de masa, en tratar de cuantificar estas mediciones en el cambio de espesor y pérdida de volumen de los glaciares, otro trabajo que tuvimos la oportunidad de participar con colegas de Chile, de Francia, mostrando de nuevo, por suerte Antoine ya nos contó un poquito en qué se basaba este trabajo, así que digamos, está representando estas pérdidas, pero a mí me interesaba acá ver los paneles del centro y de la derecha, que lo que están mostrando de nuevo es que hay unas regiones que tienen características propias y que hace que cuando nosotros analizamos esta tasa de pérdida, que cuando la vemos en el mapa parece como un gradiente, parece un continuo, en realidad el gráfico del medio y sobre todo el gráfico de la derecha nos está mostrando en primer lugar la distribución de glaciares, que a medida que nos movemos al sur los glaciares ocupan franjas de altitud diferentes en la montaña, entonces es otro criterio ahí el topográfico que nos va mostrando cómo la zona donde se van a ubicar estas grandes masas de hielo varía de norte a sur, y además la tasa de cambio, que es lo que tenemos digamos, en el eje horizontal, esa tasa de adelgazamiento, también es característica de las distintas zonas. Entonces, reforzando, confirmando que desde el punto de vista de las tasas de cambio de los glaciares, también tenemos estas regiones, estas grandes unidades que se están comportando de manera más o menos homogénea, pero diferente a las que están más al norte y más al sur. En definitiva, me parecía interesante como geógrafo y, poner en valor esta regionalización del IBUTRI, mostrar que parece o se anticipa o se introduce un poco de forma desdibujada en ese primer trabajo, pero en realidad tiene gran vigencia, hemos vuelto sobre ella muchísimas veces y tiene mucha vigencia a pesar de que hemos tenido desarrollos nuevos. La vigencia la tenemos tanto con el inventario sistemático de glaciares, que este inventario que veíamos, este primer trabajo del 98, hace una recopilación y trata de trabajar, pero no tenían de ninguna manera la sistematicidad, la disponibilidad de imágenes y las herramientas, como dijo Antoine, para hacer un trabajo tan sistemático como el que se hizo después, pero volvimos a encontrar estas unidades que el IBUTRI había intuido, tanto con los inventarios de glaciares, como vimos, con datos climáticos, meteorológicos, con datos hidrológicos y también con datos de balance de masa. Entonces, todos estos grupos de estudios que hemos hecho con mucho trabajo de campo y muchísimo trabajo de gabinete y con uso de datos satelitales van a apoyar esta intuición bastante formidable que tuvo el IBUTRI para hacer esta clasificación de los Andes. Y por ahí acá me parece interesante apoyarme en una de las frases de Olivier con esta cuestión de que el IBUTRI estaba tan enfocado en la producción de excelencia que usar parte de ese tiempo o invertir en esta comunicación de la información a otras esferas por ahí era una pérdida de tiempo para en ese momento y para un científico como él. En este momento lo que vemos nosotros y muchos que hemos estado participando, por ejemplo, a través de la ley de glaciares, es que esta información es necesaria sistematizarla y comunicarla de manera muy clara. Y esta regionalización, en mi opinión, ayuda a comunicar eso y hablar de problemáticas, por ejemplo, la mega sequía o las situaciones de manejo de recursos hídricos son uniformes adentro de estos grandes bloques. Entonces, estas herramientas que parece que vienen de la concepción teórica de cómo funciona la cordillera, en realidad tienen muchas implicaciones, nos ayudan a entender el sistema y pueden ser claves para mejorar justamente el manejo y el uso que hacemos de cara a este futuro de cambio climático tan acelerado. Así que esa era mi reflexión que quería dejarles sobre la contribución del IBUTRI, cómo nos ha influido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pierre, por esta puesta en valor de la obra del IBUTRI, muy interesante. Un gran saludo a todo el equipo de Vianigla, a Fidel, que nos vamos desde los glaciares de Argentina, cruzamos la cordillera para entrevistarnos con Ayón García, geólogo, coordinador del Laboratorio de Investigación de la Criósfera y Agua de la Universidad de Atacama, en Copiapó.
y que organizó este coloquio con nosotros, con la Sociedad Chilena de la Criosfera. Muchas gracias, Ayón, de haber participado, de estar con nosotros en esta presentación que hemos organizado desde hace varias semanas, más de varios meses. Así que tu presentación va a ser sobre los glaciares en el desierto de Chile. Libutri utilizó en Chile el nombre de glaciar reservorio o reservorios glaciares. ¿Cómo se ha podido dimensionar la importancia de los glaciares ubicados en zonas áridas y hiperáridas de Chile? ¿Cuál es el aporte de Libutri al respecto? Adelante, Ayón. Ah, sí, disculpa, solo hay un problemita con el audio. Muchas gracias, Marc, por la introducción. Realmente un honor haber ayudado. A ver, hay como un pequeño corte de transmisión. ¿Nos recibe, Ayón? Un momento, voy a ver qué pasa con la conexión. Ahora sí te escuchamos. Adelante. Entonces, Ayón es geólogo, coordinador del Laboratorio de Investigación de la Criósfera y Agua de la Universidad de Atacama, en Copiapó. Su presentación va a ser sobre los glaciares en el desierto de Chile. Disculpa, Marc, tuve una pequeña desconexión. Justo ocurrió cuando tenía que ocurrir. Así es la tecnología. Como decía, es muy, muy honrado de esta participación, así que bueno, pasemos directamente a ver las líneas que vamos a hablar, un poco de los glaciares del desierto, qué habló Libutri, qué pudo ver, qué puse acá, de la parte de abajo es el glaciar El Potro, alrededor de 8 kilómetros cuadrados de glaciar, con más de 150 metros de profundidad, ubicado acá en Copiapó, es el glaciar binacional más grande del norte de Chile. Bueno, lógicamente en ese tiempo la disponibilidad de imágenes, la disponibilidad de información para poder detectar todos estos glaciares era muy poca, y desde ahí un poco lo que es el aporte también de Libutri, como vamos a ir viendo. Voy a hablar muy poquito también sobre el tema del glaciar reservorio, y una pregunta que sigue abierta es, ¿esta clasificación de los glaciares reservorio nos está dando luces para estos glaciares que tenemos en el desierto? Voy a hablar también muy poquito de la campaña del Ojos del Salado que estamos a punto de comenzar el día miércoles que viene, el miércoles 23, partimos a una exploración en la alta montaña para poder continuar contribuyendo al conocimiento de estas zonas. ¿Ya? Y finalmente unas pequeñas conclusiones o inferencia de cuál fue el impacto que nosotros vemos que generó en el norte de Chile. ¿Ya? Solamente para contextualizar, el norte de Chile y específicamente la zona que vamos a hablar es el sector de Ojos del Salado, en la región de Atacama, aquí en Chile. Muy cercano a la cuenca de lo que es el río Copiapó, pero más enfocado en la región de la ecorregión de la Puna de Atacama. ¿Ya? Entonces, Libutri, dentro de sus múltiples obras, ya lo hemos visto, publicó un texto impresionante de la nieve y los glaciares de Chile en el 1956, y en el 1957 tiene una publicación en la Asamblea General de Toronto en la que él publica, bueno, en español, lo que vendría siendo los glaciares del desierto de Chile. Y ahí él sistematizó las observaciones de otros exploradores, ¿ya? Sobre las cumbres que estaban explorando estas personas en el desierto y que ellos vieron ciertas masas que claramente le tienen que haber planteado dificultades a estos exploradores,
Libutí logra obtener esta información y genera una primera publicación científica, un primer aporte, donde logró nombrar, identificar glaciares en el Yuyayaco, en el volcán Yuyayaco y en el volcán Ojos del Salado, que es, por ejemplo, el mapa que estamos viendo aquí. Él logró identificar en base a la narratoria de estos exploradores estos dos glaciares del Cerro Tres Cruces. O sea, sin una imagen satelital, con observaciones de otras personas, él ya empezó a generar sus mapas, y como decía en las presentaciones anteriores, realmente para partir bien hay que tener un buen mapa, así que él partió con eso. Entonces aquí ya hay un primer hito, que él, aunque no exploró la parte norte de Chile, toda la puna, logró generar conocimiento de manera transversal en la cordillera. Entonces eso nosotros lo revaloramos y consideramos que es realmente muy, muy, muy valioso, y que todavía no se le sacan los provechos de sus observaciones. Ya realmente es muy importante, porque al estar en el terreno, al estar en el campo, viendo cómo son realmente los procesos, es donde empiezan a salir y donde empieza uno a poder entender ciertas dinámicas que de otra manera, claro, las imágenes satelitales nos ayudan, pero también la observación de terreno es fundamental. Le hablaba también los glaciares reservorio, un concepto un poco controvertido en su momento. Libutri lo publica en su tratado de glaciología, que estaba en francés. Me costó un poco, por suerte tenemos a un colega francés acá en el laboratorio que me ha podido ayudar a ir también viendo, y él expone ya su clasificación, donde separa glaciares reservorio y glaciares evacuadores. Ahí en el texto él lo trata de aplicar para Groenlandia, lo que fue un poco criticado en su momento por otros autores, que lógicamente estaban trabajando también mucho en esa zona, pero este concepto de glaciar reservorio se vuelve muy relevante en el contexto de los pequeños glaciares que hay en el desierto, ya que por su tamaño, ya, de glaciares pequeños, su condición de glaciares de base fría, su movimiento era muy limitado. Entonces, la principal variación que podían tener era lo que vendría siendo la componente vertical. ¿Ya? Entonces, y bueno, él habla en este tratado de glaciología de que los glaciares pueden tener distintos comportamientos en distintas zonas, y realmente hay que estudiar en profundidad las distintas dinámicas que pueden estar influyendo sobre ellos. Pero lo que me gusta también es que, más allá de tamaño o lo que sea, estamos hablando de glaciares, y es algo que por ejemplo, cuando acá en Chile muchas declaraciones de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental separan los glaciares de los glaciaretes y los dejan como relegados, unos glaciaretes, unas masas pequeñas de hielo que están por ahí, obviamente separados de lo que vendría siendo los neves y esas cosas, pero hablan de estos pequeños glaciares, casi lo transforman como en unos campos de nieve que no importan mucho, pero en realidad siguen siendo glaciares, ¿ya? Y tenemos que tratarlos como tal. Así que bueno, en esa línea y mostrando muy poco también de las cosas que hemos estado haciendo y donde, que hemos estado intentando aportar específicamente en el sector de la Puna de Atacama y en el Ojos del Salado, se hizo un inventario manual de todos los glaciares, ¿ya? Logramos identificar muchísimos más glaciares que lo logró ver Libutri con estas observaciones que le relegaron, pero eso es más de lo que decían antes. O sea, ¿cuánto podría haber hecho Libutri si hubiese tenido acceso a la disponibilidad de imágenes y a la disponibilidad de información que hay hoy en día? Entonces realmente hacer poco, o sea, o hacer mucho con poco, realmente es un desafío, y él de todas maneras que lo logró. Hemos también hecho trabajos con las variaciones del área de estos glaciares, que claramente se vienen retrocediendo, pero también nos hemos ido enfocando y ampliando un poco más allá que solo los glaciares,
o las otras componentes de la criósfera, ¿ya? Y principalmente lo que son los suelos congelados, y principalmente suelos congelados ricos en hielo, ¿ya? Y no solamente en el caso de glaciares de roca, sino que en esta zona tenemos grandes extensiones de que lo que podríamos llamar casi permafrost continuo y con contenidos de hielo importante. Entonces, en ese sentido, hemos continuado implementando monitoreos de la temperatura del suelo y otros estudios que ya les voy a comentar qué es lo que viene ahora para la campaña de 2022. En este mismo sector está el glaciar de Barrancas Blancas, que es un pequeño glaciar, tiene 0,28 kilómetros cuadrados, tiene un volumen de hielo de alrededor de 1,75 hectómetros cúbicos, es un glaciar pequeño. Esto sería un glaciar reservorio. Si una minera lo pusiera en su estudio de impacto ambiental, probablemente diría no importa mucho, ¿ya? Pero son los glaciares y la suma de todos estos pequeños glaciares las que están generando un aporte hídrico en estas cuencas. A través de los estudios de GeoRadar pudimos hacer una primera estimación del volumen, que obviamente tiene un margen de error alto porque la cantidad de datos que se pudo obtener es baja, obviamente por las complejidades del terreno, pero vamos a intentar este año poder sumar un poco más de información e ir mejorando estos modelos. Los datos también permitieron identificar tres fases, ¿ya? En los radargramas, que pueden estar hablando de estos ciclos de acumulación pasadas, ¿ya? Y que podría ser este comportamiento un poco de glaciar reservorio, que como ya les decía, estos glaciares, el movimiento es casi imperceptible, están ubicados en una zona donde la línea de equilibrio realmente es casi inexistente, están básicamente permanentemente en degradación. ¿Ya? Pasando a lo que es la campaña del Ojo del Salado, es una campaña de exploración que hemos ido implementando a lo largo de los años, se ha complicado por la pandemia, pero hemos, con harto esfuerzo, ya la estamos retomando este año. Vamos a contar con participantes de distintos países, franceses entre ellos, así que sigue habiendo una buena dinámica entre colegas de distintos países para poder seguir estudiando estas zonas desde distintas perspectivas. ¿Ya? Nosotros estamos enfocados en una parte un poco más geofísica, estamos haciendo estudios con estaciones meteorológicas, modelos digitales de elevación, técnicas geofísicas como es lo del georradar y también transiente electromagnética y resistividad eléctrica para poder entender cómo es la profundidad del permafrost y cómo son los acuíferos que hay debajo de estas capas de permafrost. Y bueno, tenemos también nuestros colegas que vienen a ver temas de astrobiología y otras ciencias que realmente es muy importante avanzar de una manera amplia en la ciencia. Bueno, finalmente, ¿cuál es el legado que nosotros vemos desde el laboratorio que está aquí en pleno desierto? Bueno, Libutí al generar estos primeros aportes científicos de los glaciares del desierto realmente marca un hito que está un poco escondido, pero que veo que cada día más se está tratando de revalorizar, entonces eso nos tiene realmente muy, muy contentos, muy motivados. Realmente la senda de la exploración hay que seguirla y hay que seguir haciendo estudios en campo, ¿ya? Los glaciares reservorios, como una clasificación para los pequeños glaciares del desierto, hay que seguir estudiándolo más, hay que ver en detalle cómo fue toda la explicación física y la discusión que hubo en torno, pero creo que este entendimiento amplio de los glaciares por parte de Libutri es realmente rescatable, hay que seguir profundizándolo. Y lógicamente es un impulsor y un referente para los estudios de glaciares y las ciencias de la Tierra en general, de todas estas zonas inexploradas. Así que eso, muchísimas gracias. Hay aquí algunas fotos de los colegas que realmente también van haciendo posible la generación de todo del conocimiento, porque esto es una construcción del conocimiento. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, John, por
tu presentación muy interesante. Le deseamos mucho éxito en su próxima expedición a los Ojos del Salado. Está completando emblemática en Chile y en América. Nos quedamos en Chile. En nombre de Ribotril. En nombre de Ribotril. Para juntarnos con Freddy Saavedra, doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Freddy, muy buenos días. Buenas tardes, estás a cargo de un proyecto internacional con el IGEO de Grenoble que se llama On the Snow para elaboración de mapas de nieve de la cordillera de los Andes. Freddy, ¿cuál es la meta de este programa de cooperación internacional? Ok, gracias por la introducción y bueno, darle primero que nada el agradecimiento por esta invitación. El tema de estudio es nieve más que glaciares, pero creo que habla sobre todo la colaboración que hay entre los países, un proyecto entre Argentina, Chile y Francia, y por lo tanto tengo una presentación, si puedo compartir, para un poco hablar sobre los principales objetivos del proyecto. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, el título es Cuantificación de la Variabilidad Espacio-Temporal de las Nieves en los Andes, completo. Es un proyecto de Climat Ansuto, es un proyecto de la cooperación francesa, donde está gente de la IANIGLIA, el equipo de Mariano, está gente del IGE, donde está Antoine, y desde la Universidad Playa Ancha, un laboratorio nuevo que tenemos, que es el laboratorio de teledetección. O sea, estamos utilizando la mayor cantidad de información de satélites para poder visualizar y poder cuantificar y monitorear algunos de los procesos, en este caso específico nieve. Están los equipos que nombramos. Y la idea, un poco, aquí tenemos desde un satélite Terra, un poco cómo se ve desde el aire, donde podemos ver lo que es tierra y lo que es nieve, y lo que especialmente, el principal problema que tenemos, que es la presencia de nubes, donde las nubes precisamente es un problema en la zona sur y en la zona norte de la cordillera, y por lo tanto poca información podemos sacar de esos lugares. Y aquí al lado derecho podemos ver que hay zonas donde tenemos hasta un 20% de presencia de nubes, lo cual podemos sacar información menos interesante, pero si queremos ir muy al sur o muy hacia el norte, tenemos el tema del problema con las nubes. Tenemos trabajos previos en los cuales nos centramos en la zona central, donde tenemos información suficiente de nieve, y lo interesante, un poco me tomo de la presentación que hizo recién Pierre de Argentina, era que nosotros hicimos una evaluación estableciendo las diferencias de la frecuencia de nieve versus la altura de la nieve a lo largo del año, definiendo por 20 años, entre el 2000 y 2016 en ese tiempo, para establecer una especie de patrón de nieve. Y a partir de ese patrón de nieve, hacer un cluster para poder establecer si hay algún tipo de agrupamiento por franjas latitudinales. Y lo que encontramos justamente, y tal vez otra, como bien decía Pierre, otra set de datos independientes, en este caso desde la teledetección sobre las nieves, también encontramos estas mismas áreas, más o menos las que fueron definidas por IU3. Por tanto, creo que es un redescubrimiento. Yo en mi formación no crecí con IU3, yo vengo del área de la ciencia de la Tierra, por tanto, para mí es un descubrimiento y aquí puede ser un aporte para lo que descubrió a mediados del siglo sin muchos datos satelitales. Por tanto, los datos satelitales pueden ser un aporte. Yo creo que es importante, también se hablaba Antoine habló un poco de la importancia de trabajar con datos satelitales, y también se habló cuando se trabajaba del campo de hielo norte, cómo estos campos de hielo norte, las magnitudes y lo lejano impiden ver, y que herramientas como la teledetección pueden ayudar, o la percepción remota, pero tienen un gran problema, que es la presencia de las nubes, y por lo tanto, que se basa este proyecto es en reducir las nubes mediante algunos algoritmos matemáticos para poder ofrecer una nueva base de datos con nubes reducidas para poder ser analizada. Ahí vamos a ver en qué estamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es el trabajo principalmente con MODIS. Vamos a trabajar con otras herramientas como Landsat y Sentinel, pero partimos con el trabajo con MODIS, en el cual primero estamos fusionando los dos productos y por tanto vamos complementando. Esto pasa con una diferencia de horas todos los días, por tanto se va complementando la información que se perdió con la información que tiene el otro satélite. Hace un algoritmo temporal donde se ve el día anterior y el día después, y por lo tanto si hay un día que está nublado, un píxel que está nublado y el píxel del día anterior o después está con nieve, se asume que es nieve. Una elevación donde se establece una línea de nieve diaria local
y a partir de eso, si la nube está en una altura mayor, se asume que es nieve, y si la nube está en una altura menor, se asume que no es nieve, por lo tanto se va complementando esa información. ¿Qué es lo que ocurre alrededor? Un píxel está con nubes y veo lo que pasa alrededor. Si tres de los píxeles tienen nieve, se asume que ese píxel también es nieve. Y se va complementando esa información, se va sumando en pasos sucesivos para ir complementando la información. Y allí ya algunos más combinados, donde se genera la combinación entre lo que pasa alrededor y lo que pasa en la línea de nieve. Y hay uno final que es que hace la línea de tiempo y establece si está ese punto dentro del periodo de nieve temporal, o sea, trata de determinar si la nube que está ahí, el píxel que está tapando esa nube, está en pleno invierno, y por lo tanto se asume que es nieve, si está a la altura determinada, y o no nieve si está en los lugares más estivales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos correr estos algoritmos, todo esto lo montamos en Google Earth Engine, lo cual nos permitió hacer análisis de las 8.000 imágenes que tenemos disponibles, mosaicos de MODIS, 16.000 para considerando los dos satélites. En muy poco tiempo, se demora uno en generar los códigos, pero la ejecución es bastante rápida para generar toda esta información. Tenemos esto a nivel de los Andes, tenemos desde qué es lo que ocurre con Terra y Agua, que son los dos primeros que están a los dos segundos, y vemos cómo cada paso va reduciendo la cantidad de nubes, porque se va complementando la información. Si nosotros hacemos un zoom en las tres zonas que están aquí en la parte derecha, vemos cómo, por ejemplo, la cantidad de nubes, en cada uno de los pasos va disminuyendo la cantidad de nubes que hay a lo largo de los meses. Podemos ver cómo el efecto estacional, donde se acumulan más nubes y donde se van reduciendo las nubes. En la zona norte, la zona central y la zona sur, solamente un ejemplo de cuencas seleccionadas, una en Ecuador, otra en Aconcagua y otra en el Báquer, en el sur. Y en la medida que se va reemplazando esas nubes por nieve, también va cambiando las cantidades de nieve que están presentes en las cuencas. Por lo tanto, la medida que se va reemplazando, se va teniendo una mejor caracterización de lo que hay presente sobre la superficie. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque si uno mira los datos acá, parecerá formidable, se está sacando un montón de información y tenemos como todo un nuevo set de información para analizar, pero claramente lo que hay que hacer, aparte de esto que es cuantitativo, que es cuántas nubes se redujo, y es lo que estamos trabajando en estos momentos, vamos a hacer una caracterización cualitativa, vamos a establecer si acaso el reemplazo por nube hacia nieve lo está haciendo en forma adecuada, o sea, está reemplazando lo que corresponde, y a partir de eso vamos a generar estas nuevas bases de datos. La idea de nosotros es, durante el primer semestre de este año, poder disponer de estas bases de datos, liberar estas bases, publicar y liberar estas bases de datos para que otros investigadores puedan incorporar esta información, que es lo que nosotros teníamos en mente. Bueno, esto con MODIS, pero también se puede aplicar todos los algoritmos, al menos los temporales, o sea, los espaciales, que son los de información de alrededor, se pueden ocupar en Lanza y Sentinel. Los temporales son más difíciles porque Sentinel y Lanza tiene una frecuencia de revisita de 8 y 16 días, lo cual lo hace súper complicado para poder asumir algunas, que no hay grandes cambios en la cobertura, lo cual en 16 días o en 8 días incluso puede no ser cierto en el periodo de rendimiento de nieve. Entonces, en este proyecto tenemos dos proyectos previos que un poco se juntaron en este proyecto, en el cual estábamos nosotros trabajando con un proyecto de FONDEF en Chile, que es un proyecto con fondos gubernamentales para desarrollar esta base de datos en Aconcagua como un modelo para poder expandirlo, y desde Argentina y Anilia estaba trabajando también en un observatorio andino, dentro de uno de los áreas de medición era el tema de las nieves, y por tanto estábamos trabajando más o menos temas parecidos, y este proyecto nos ha permitido un poco ir unificando y conversando sobre la metodología, tratando de presentar una metodología unificada para poder tener estos productos a nivel de los Andes. ¿Qué queremos con estos proyectos? Por lo menos dentro del grupo, ¿cuáles son las intenciones, tanto de Mariano como de Antoine? Mejorar el entendimiento del cambio climático sobre la biosfera, precisamente sobre las nieves, y cuantificar el impacto que va a tener sobre la disponibilidad de agua en las cuencas dominadas por nieve. Un poco también lo adelantaba un poco Pierre, ese trabajo súper bueno que hay de los caudales y la división de los caudales. Creo que puede ser complementario y podría generar información interesante para posibles políticas, potenciales políticas públicas de establecer zonificaciones y lugares que responden más o menos similares. Eso. Bueno, muchas gracias, Freddy, por esta relación sobre justamente el proyecto
internacional on the snow, que promete un desarrollo muy, muy interesante. Nos quedamos en Chile para poder conversar con Claudio Bravo. Claudio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por estar con nosotros. De haber seguido todo el coloquio, así que bueno, vamos a hacer una presentación sobre el glaciar Universidad, que fue explorado por Dimitri por primera vez en el año 56. Pablo, eres investigador en el SEC de Valdivia. ¿Por qué el glaciar Universidad puede ser considerado como un espacio estratégico, un lugar importante para las investigaciones glaciológicas en Chile? Sí, bueno, hola Mar, muchas gracias por esta invitación, muy, muy contento de estar aquí en este coloquio. Sí, me pareció a mí que el glaciar Universidad ha sido foco de algunas investigaciones en el último tiempo, y voy a hablar un poco de eso, y dadas las condiciones de este glaciar, en el cual también ha mejorado el acceso, es muy accesible ahora por tierra, sería muy positivo tener un glaciar que se pueda monitorear constantemente en esta zona de Chile, y a mí me parece que el glaciar Universidad es importante, es una buena opción para mantener un monitoreo más o menos constante. Voy a compartir pantalla ahora con mi presentación. Entonces, bueno, justamente como les decía, voy a hablar del glaciar Universidad, de la investigación que se ha hecho y también la importancia del trabajo de Libutri, que se publicó en el año 58, después de su expedición, como decía Mark, del año 56. Voy a empezar con esta panorámica de Libutri que aparece en su publicación. Aquí se puede ver el glaciar Universidad en el año 56, y la voy a comparar con esta fotografía que tomó un colega, Pablo Centeno, en algunos de los terrenos que fuimos a estudiar el glaciar Universidad. Esta panorámica que hice muy, muy a la rápida no está muy, muy preciso, pero la idea era más o menos graficar el estado del glaciar y cómo ha ido cambiando principalmente durante la segunda mitad del siglo XX. Y ahí uno puede ver un poco la diferencia, el retroceso del glaciar, la pérdida de masa del glaciar que se ha dado en la universidad. Bueno, como antecedente general, el glaciar Universidad está localizado en la cordillera de San Fernando, tiene alrededor de 30 kilómetros cuadrados, y justamente en un terreno donde se tomó la foto anterior de Libutri, se basa esta publicación que él realizó en el Journal of Glaciology, que es un trabajo muy interesante, muy descriptivo, pero también con mucho análisis de las cosas que él encontró. Y muchas de estas cosas, como vamos a ver, se siguen utilizando en la actualidad. Aquí algunos antecedentes previos. Es un glaciar que ha retrocedido. Si uno lo compara con el resto de los glaciares de la zona central, quizás no ha retrocedido tanto, pero de todas formas sigue esta tendencia de retroceso tan generalizada que hemos visto en los Andes. A partir del año 55, bueno, hubo un retroceso, y en las últimas décadas, a partir de los 90, incluso el frente ha estado un poco más estable. Yo estuve recopilando un poco información acerca del glaciar Universidad de las publicaciones, entonces vamos a hacer un pequeño análisis también de estas publicaciones y también poniéndolas en contexto con el trabajo de Libutri. Un primer trabajo es el realizado por Christoph Kinnard y sus colaboradores, en que ellos hicieron un balance de masa con el método glaciológico, con balizas, observaciones. Y ellos tienen resultados para 2 años de balance de masa. Como se ve, el balance de masa es bastante negativo. Y algo que me llamó la atención del trabajo de Libutri es que él indica en sus descripciones que probablemente la acumulación de nieve es muy diferente entre la parte alta y la parte baja del glaciar. Y esto él lo hace en el fondo para explicar este avance que tuvo el glaciar en la década del 40. Tuvo un avance y trata de explicarlo básicamente porque estas grandes zonas de acumulación que tiene el glaciar, que son estas dos que se ven en el mapa, acumulan mucho más nieve, y esa nieve se transporta aguas abajo del glaciar, y eso habría generado el avance que se había registrado en los años 40 aproximadamente. Así que él hace esta observación, y si uno mira la línea azul de estos balance masa, ve que efectivamente hay bastante diferencia entre la acumulación en la parte alta y la parte baja. La línea azul es el balance de invierno, obviamente dominado por la acumulación.
Entonces, de ahí tenemos muchos indicios de lo preciso que eran las observaciones de Dupuy que él realizó durante su terreno. Se han hecho trabajos también de cambios de elevación. Aquí en particular está este de Podgórski que se realizó en la Glacier Universidad, comparando dos sets de datos, distintos sets de datos. Aquí tengo solamente un ejemplo de uno de ellos. Interesante es este perfil que está marcado aquí con la línea verde y que se puede ver en este gráfico, y es ver las diferencias en la tasa de pérdida de espesor que existen dependiendo de la superficie característica del glaciar. Entonces, básicamente, donde hay debris, donde hay detrito, la pérdida de espesor es menor respecto a donde existe el hielo limpio, hielo sin tanta impureza. Y eso es algo que también uno encuentra en el trabajo de Liguti. Básicamente él habla de muchas características superficiales, pero él habla también de esta cobertura de detritos que previene que el hielo se derrita más respecto a otras zonas. Y que ahí tenemos también otra muy, muy, muy buena observación de Liguti, de cómo la capa de detritos aísla un poco el hielo de las condiciones meteorológicas y previene que se derrita a igual tasa que el hielo descubierto. Mi aporte en particular en el Glaciar Universidad fue este trabajo que realizamos en el año 2017, en que yo, con un modelo simple, determinamos el derretimiento por un periodo corto del glaciar, por un periodo de 6 meses. Este fue un modelo distribuido y que fue un poco validado con un balance de energía puntual y también con algunas balizas que habíamos tenido realmente instaladas en la zona baja. Básicamente, aquí lo que encontramos y de mayor importancia es que hacia el final del periodo de ablación, en marzo-abril del hemisferio sur, el aporte solo del glaciar Universidad a nivel de la cuenca del Tinguiririca, que son los caudales en la línea negra, que está a una elevación ya de 560 metros, ya saliendo ya de la cordillera, el aporte solo del glaciar Universidad podía ser del orden de 20-25% en periodo. Entonces esto, en este periodo. Entonces esto toma más importancia considerando la mega sequía que hemos tenido en el último tiempo, y seguramente los glaciares han hecho un mayor aporte a los caudales. También me encontré esta mención de Liguti, que él encuentra en base a ciertas formas que encontró en la superficie del glaciar, que es un glaciar temperado con mucha agua en la superficie, y eso se ve en los terrenos que realizamos, era evidente, y él también hace mención a eso. La velocidad del hielo también con sensores remotos, aquí el trabajo de Ryan Wilson, que cuando imágenes determinó la velocidad para distintos años para el glaciar Universidad. Una cosa importante de apreciar es que hay cierta variabilidad interanual en la velocidad del hielo. O sea, hay años en que el hielo es un poco más lento y un poco más rápido. Así que hay ciertos cambios que se van sucediendo en la dinámica de glaciar. Y Liguti, bueno, un aspecto importante de su trabajo fue el análisis de las ojivas que existían sobre este glaciar, que son evidentes, que ustedes pueden ver aquí en este mapa del medio. Y un poco, y basado en la teoría de las ojivas, que básicamente cada ojiva se forma en un año distinto y en la distancia que existen entre ellas, Liguti estimó una velocidad del hielo, y él habla de aproximadamente 50 metros, que está dentro de las órdenes de magnitud que se han estimado para este glaciar, asumiendo también que existe esta variabilidad interanual que les comentaba. Uno trabajo recientemente publicado que es muy interesante es el de Hans Fernández, en el que él hace un mapa geomorfológico y hace describe la historia glaciar del glaciar Universidad en un periodo mucho más largo de tiempo. Me parece que son los unos 600 años, porque él además logró obtener dataciones de algunas muestras. Y bueno, eso si lo comparamos un poco con el mapa de Liguti que él realizó, también existen ciertas, también mapeó algunas formas geomorfológicas, cordones morrénicos básicamente. Entonces también son fuente de inspiración para este tipo de trabajos, ahora ya con más,
con mayores técnicas, por ejemplo, de datación para poder estimar la historia glacial de los últimos 600 años. Y aquí, bueno, Franz Fernández y sus colaboradores muestran un esquema de cómo ha sido el retroceso del glaciar, cómo van dejando las geoformas características que suceden al momento de retroceder el glaciar, algunas morrenas con núcleo de hielo que perduran por algún tiempo, etc. Así que, sin lugar a dudas, aquí el trabajo de Libutri fue una base importante también para este trabajo. Hay otros estudios que entregan información del glaciar universidad, pero no son específicamente del glaciar universidad. Yo los divido un poco entre estos estudios globales, muy recientes, que entregan datos globales que podemos analizar. En particular aquí yo bajé los datos del trabajo de Hugonet, que muestra justamente los cambios de elevación, que podemos ver aquí. También, como el trabajo de Podgursky, que hay un aumento, hay un adelgazamiento del glaciar, sobre todo en las zonas bajas. Y bueno, recientemente este trabajo de Millán, que Antoine Rabatel es coautor, un trabajo muy interesante, así que aprovecho de felicitarlos y de agradecerle por este tremendo trabajo que sin duda va a ser muy, muy usado en el futuro. Yo bajé los datos ya para el glaciar universidad, aquí podemos ver las velocidades, aquí vemos que justamente las velocidades son más altas en estas cascadas de hielo que tiene el glaciar, y que está bien capturado el tema de la dinámica del hielo. Y hay otros trabajos que se analiza el glaciar universidad en contexto con otros glaciares un poco más regionales, como los defino yo, varios trabajos con variaciones frontales que muestran el glaciar universidad. También un trabajo muy interesante de Thomas Shaw y sus colaboradores que muestran la diferencia de albedo, por ejemplo, en este caso la diferencia de albedo entre la década de los 90 y antes de la megasequía, comparado con el albedo promedio de la sequía, del periodo de la megasequía, que es la última década, y ahí se puede ver este oscurecimiento del glaciar, como era de esperar debido a las condiciones más secas que hemos tenido. Bueno, para el futuro, haciendo algunas averiguaciones por ahí, sabemos que Alfonso Fernández y sus colaboradores de la Universidad de Concepción tienen un proyecto FONDESIT, que está enfocado en modelar la respuesta futura de los glaciares de la Sierra del Brujo. Seguramente la universidad va a estar incluida en esa modelación. Y bueno, hablando con un colega mío también, David Farías, él me comentó que también tiene un proyecto en uno de los glaciares, en unos glaciares rocosos que están en uno de los valles laterales, justamente donde se encuentra el glaciar universidad. Y también va a haber actividad científica en esta zona. Y como, bueno, respondiendo un poco a Mark, también es esperable que ojalá en el futuro podamos tener un monitoreo más o menos constante de este glaciar. Como conclusiones muy, muy generales, bueno, se han publicado 6 trabajos referentes al glaciar universidad, existen otros tantos en que el glaciar es analizado también en el contexto, y también están estos trabajos que entregan datos a nivel global. Los trabajos en general muestran por lo relacionado a evidencia de cambio climático, pérdida de masa, retroceso frontal, disminución del área y disminución de albedo, por ejemplo. Y bueno, el trabajo de pionero de Luis Dimitri sentó las bases para estas investigaciones y básicamente sigue siendo citado en la mayoría de estas publicaciones. Aquí yo tengo las referencias que yo clasifiqué un poco entre las que hay en el glaciar universidad específicamente. Estos estudios regionales, si se me va alguno, les pido disculpas por eso. También una serie de informes técnicos de la DGA, y la DGA ha hecho un esfuerzo por tratar de monitorear este glaciar. También posiblemente se me quedó alguno en el tintero. Y bueno, y estudios globales que existen, que han salido publicados, y aquí existen muchos más, hay muchas más sets de datos que sirven para tener una base de estudio de este glaciar. Ha habido cierta avance en el estudio de los glaciares que a veces localmente no podemos estar siempre visitando, y esto es global en una parte para ello. Bueno, reiterar mis agradecimientos a Mark Turrell, y también quería agradecer a todos mis colegas con los que compartí en terreno en estos proyectos de la Dirección General de Agua. Preparando esta presentación, estuve revisando fotos, ¿no?, de nuestra actividad de terreno, así que
Son muy buenos recuerdos que compartí con Pablo Centeno, Camilo Rá, Andrés, Daniel Vivero, así que agradecimientos para ellos, a la DGA también, que en ese momento financió este proyecto y que ojalá pueda seguir financiando más iniciativas de este tipo y bueno, por supuesto, al final, por el apoyo que me dan para este tipo. Muy bien. Muy bien, Claudio, muchas gracias también. Sí, un homenaje, un saludo a Camilo, a Andrés Rivera, a Sebastián, a los Antero también. Así que muchas gracias por este trabajo de equipo. Bueno, gracias. Casi nuestro último invitado con Gino es el profesor Claude Boutron. Para cerrar este homenaje del centenario del profesor Dubutry. Claude, ¿est-ce que tu es avec nous? Oh oui, je suis avec vous, oui. Bonsoir. Bien, merci, Claude. Bonsoir. Claude, je vais seulement faire une présentation rapide en espagnol et je te la traduis après en français pour que tu puisses intervenir. Oui. Voy a entonces a presentar Claude Boutron, que fue alumno del profesor Dubutry. De hecho, participó del primer doctorado de geofísica, DOA, creado por Luis Dubutry en Grenoble en 1968. Claude es especialista en geoquímica de la atmósfera, profesor emérito en física en el Instituto de Geociencia del Medio Ambiente de Grenoble. Claude, tú me decías que cuando nos conocimos en Grenoble para la edición francesa del libro sobre Dubutry, que él fue un gran teórico de la glaciología, creó una disciplina que no existía, teniendo solamente 36 años de edad. Tú me comentabas que tenía tres cualidades: un excelente alpinista, un hombre de terreno, un mecánico para experimentar aparatos en el laboratorio y un gran teórico de las ciencias físicas. También me decías que elegir una formación en geofísica en 1968 era una elección arriesgada, porque no se conocían mucho las posibilidades de trabajo en esta época. En ese sentido, Claude, ustedes fueron pioneros en Grenoble en el desarrollo de la glaciología y en la formación de nuevos investigadores. Se puede decir que Luis Dubutry dedicó toda su vida a la ciencia, a la investigación. Je vais te traduire. Claude, tu as été élève du professeur Dubutry, tu as participé au premier doctorat, première formation doctorat de géophysique DEA créée par Louis Dubutry à Grenoble en 1968. Tu es un spécialiste en géochimie de l'atmosphère, professeur émérite en physique à l'EGE Grenoble. Tu disais, Claude, quand on s'est rencontrés pour l'édition française du livre sur Dubutry, qu'il était un grand théoricien de la glaciologie. Il a créé une discipline qui n'existait pas à l'époque, seulement à 36 ans. Il avait trois grandes qualités, je me souviens de ce que tu m'expliquais à l'époque. C'était donc un grand alpiniste, un homme de terrain, un mécanicien, puisqu'il a expérimenté les appareils au laboratoire. Il était un grand théoricien des sciences physiques. Il disait aussi qu'il a choisir une formation en géophysique en 1968, c'était un choix périlleux, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés à l'époque aussi. Donc, malgré cela, vous avez été pionnier à Grenoble avec Louis Dubutry pour le développement de la glaciologie contre vents et marées. Donc, vous avez formé beaucoup de chercheurs. On peut dire que donc Dubutry a vraiment dédié toute sa vie à la science et à la formation. I shall speak in English. Sorry, I cannot speak in Spanish. I am really sorry about that. So, thank you, Mark, for the introduction. And in 1968, it is the time when I first met Professor Dubutry. At that time, I was a physics student at the University of Grenoble and had already several propositions for the preparation of a doctorate in physics, especially in the fields of neutrons diffraction and laser spectroscopy. But one day it happened that I was invited to a party during which very beautiful slides taken in the Kerguelen Islands in the Austral Ocean were shown. And during the discussions, somebody mentioned that a professor at the university had just initiated a new Diplôme d'études approfondies, DEA, in geophysics.
And the next morning, I was in the office of Professor Liboutry in the old glaciology building in Rue Trécloître in downtown Grenoble. And he confirmed to me the creation of this new diploma. I applied for it and I was selected as one of the first students of this new DEA. And it was the beginning of a long story. And later, for instance, he was president of the defense committee for my doctorat de troisième cycle and for my doctorat d'état. And it totally changed my scientific career, which was then devoted to glaciology, especially the study of heavy metals, such as lead and mercury, and other pollutants in Antarctic, Greenland, and alpine snow and ice. Louis Liboutry was an outstanding student. He graduated in physics from the very prestigious École Normale Supérieure of Rue d'Ulm in Paris. He obtained a doctorate in physics, it was magnetism, in Grenoble, with future Nobel laureate Louis Néel as supervisor. And then he moved to a totally different field, glaciology, and more generally, geophysics. He created the first glaciology laboratory in France with several successive names. First, the name was Laboratory of Cosmics. It was near Chamonix, near Mont Blanc. And the name looks very strange, but it came from the fact that this high altitude laboratory at Col du Midi was initially built and devoted for the study of cosmic rays with a big Wilson chamber with Le Prince Ringuet. And at that time, there were no high energy particle accelerators in the world. So it was the only way to get experiments with cosmic rays. Then it became the Laboratory of Alpine Glaciology in Rue Trécloître. So Rue Trécloître is a small street in downtown Grenoble, but it became famous thanks to the glaciology lab. And it was inside an historical building, which was previously the residence of the Bishop of Grenoble. So such a building is not very convenient for building a research lab. And the library of the lab was in the former private chapel of the bishop. And the lab was alongside the cathedral. And I remember quite well that in some cases, we could hear the organist play organ during lectures. So it was a very strange building, but with a strong character. Then it became the Laboratory of Glaciology and Geophysics of the Environment. And it was with new buildings in the campus of the University of Grenoble in Saint-Martin-d'Air, which is very close to Grenoble. And these new buildings, which were built in the 1970s and 1980s, included especially large cold rooms, sophisticated clean laboratories for ultra-trace analysis, a workshop, a library, and offices. And now it is one of the components of the new Institute of Geosciences of the Environment, which is a new institute which has put together former laboratories in glaciology, hydrology, and physical oceanography. Professor Liboutry also played a major role for the development of new education fields at the University of Grenoble in France and worldwide, not only in glaciology, but also more generally in earth sciences, especially in geophysics, meteorology, geochemistry, seismology, climatology, atmospheric physics, and chemistry. And as you know, he wrote several seminal books, especially his famous Traité de glaciologie, which are still widely used worldwide. And I was really happy when I heard that Marc Turrell
was preparing a book about Professor Libutri based on the manuscript which was written by Libutri. And Mark told me that he was especially looking for photos to illustrate the book. And I told him that I do have a lot of slides. So Mark came to my house in Gap, the south of Grenoble, where I live now. And I remember very well that we spent hours looking at the slides with my slides projector to select the most interesting slides for the book. And a lot of pictures of photos in the book come from my collection. I must say that these slides were Kodachrome 25, a very low speed film with extremely high definition. And even more important, these slides made 50 years ago are still in remarkable conditions without any change in the colors. And we might wonder if modern electronic photos will still be usable in 50 years, but this is another problem. To summarize, Professor Libutri was a great scientist whose influence was outstanding. I am extremely grateful to him for having strongly contributed to the orientation of my scientific career, and it was an honor for me to meet Professor Libutri. Thank you for your attention. Thank you very much, Claude, for your testimony. I would like to thank all the team of the IGE and Grenoble, IRD también, à Paul Duval, Michel Vallon, Bernard Francou, Christian Vincent, Étienne Mercier, Patrick Vagnon, Vincent Favier et bien d'autres. Who worked with Libutri or was a successor of Libutri of the works of the glaciology, because as you said, this book was possible with the contribution of all this person when we published the first edition in France. So I would like to thank you, Claude, for your contribution and all we are do it. So merci beaucoup Claude pour voilà tout l'appui que nous avons reçu de ta part et du laboratoire et de toute l'équipe, tous les gens que j'ai connus qui étaient un formidable moment et bien sûr sans oublier Madame Libutri qui était d'une grande aide aussi. So voilà. Voy a seguir en castellano porque me embarga la emoción de haber podido agradecer a Claude por su apoyo, todo el equipo de laboratorio de IGE que he nombrado, gente que yo sigo contactando, que están, por supuesto, cuando hemos trabajado, hemos editado la primera edición del libro en francés, fue muy emotivo y es un gran trabajo y agradezco realmente a todo ese gran equipo humano que ha podido producir este libro y seguir hoy día con este homenaje a Luis Libutri. Merci beaucoup, Claude. A très bientôt. Je t'invite à rester avec nous. Te invito a quedarse con nosotros para la última parte del coloquio que va a ser sobre las preguntas. Así que yo dejo la palabra ahora a John o a Christopher para las preguntas de los participantes al coloquio, que agradezco mucho de haber estado con nosotros hasta esta hora avanzada de la tarde. Muchas gracias. Adelante, Christopher o a John. Sí, por acá John. Sí, estamos llegando al final del coloquio. Las presentaciones realmente, como decía hace un rato, estuvieron muy, muy a la altura. Muchas gracias a todos los participantes. En general no tuvimos tantas preguntas, felicitaciones para los distintos expositores, informar también que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de la universidad. Una de las preguntas que hubo desde Álvaro, Álvaro GR, así que no tengo el apellido, y él nombraba de que si era posible rehacerla como una nueva versión del libro Nieve y Glaciares de Chile utilizando
los registros que hizo Libutri y también con los nuevos conocimientos que se han ido acumulando. Bueno, él comentaba que encontraba que realmente sería un gran aporte para seguir con el legado de Libutri, así que era un poco más esto una reflexión más que una pregunta, porque no va dirigida a alguien específico, pero creo que es una gran reflexión para lo que se podría seguir haciendo en el tiempo. También tuvimos a Irlanda Mora, que tuvo un par de intervenciones. Ella comentó que bueno, era muy importante darle prioridad a los ecosistemas de montaña y la importancia del uso de la información que genera la ciencia para las políticas públicas. Ya, obviamente, que pase solo de que la información esté disponible a que las autoridades realmente lo tomen en cuenta. Así que, de vuelta a una reflexión, pero me parece muy, muy, muy atingente. ¿Ya? Mismo Irlanda Mora hizo una pregunta, le agradeció a Paulina por su presentación. Y comenta que comparte claramente la importancia del monitoreo de los lagos y todo, obviamente los riesgos asociados. Hace una pregunta hacia Paulina. Y pregunta si las zonas loteadas de proyectos inmobiliarios, ¿cómo encuentra ella que pueden afectar? ¿Ya? Así que no sé si Paulina aún está por ahí, quiere hacer algún comentario. Bueno, si esperamos a Paulina, Carmen Rosales también acaba de comentar que, bueno, agradece a todos los expositores, que agradece las presentaciones, y dice que si le gustaría saber si las líneas de investigación tienen acceso a influenciar a las decisiones de las autoridades políticas públicas, de las autoridades en las políticas públicas de los diferentes países participantes. Bueno, creo que voy a dar un pequeño comentario aquí. La información científica que se genera desde las distintas esferas de la ciencia, creo que está siempre disponible y cada día más. Creo que también Pierre lo comentaba, cada día toma más preponderancia que los científicos nos acerquemos un poco más y facilitemos el acceso a la información. Es lo que se está haciendo desde las distintas perspectivas y también con la facilidad del uso de internet hoy en día. Pero creo que hay una dificultad en ese sentido de que muchas veces, aunque la información esté disponible, no se toma como algo que realmente debería ser prioritario, o sea, como que la información, las decisiones basadas en la información, sino que más basado en decisiones netamente políticas o político-económicas. Entonces, en ese sentido, ahí hay una disonancia. Creo que tendríamos que avanzar hacia eso, hacia las políticas las políticas basadas en la evidencia. Eso. No sé si alguien más quiere aportar. De otra manera, con esto ya estaríamos cerrando lo que sería el área de preguntas. Así que eso, muchísimas gracias a todos y los dejo con Marc para que pueda dar el cierre de la actividad. Sí, solamente si hay una pregunta de los expositores. Yo a veces me imaginé si Luis Libutri estuviera con nosotros, qué preguntas le gustaría hacer en este momento, pero por lo menos yo creo que estaría muy feliz de este coloquio, de este homenaje y de ver que su legado, su obra sigue muy importante y que está recordado, que su obra ha tenido el reconocimiento que su vida y su obra ha tenido el mérito que se merecía, digamos, el reconocimiento que se merecía. Así que realmente estoy emocionado. Yo creo que las intervenciones han sido muy pertinente. Yo creo que se ha actualizado mucho los conocimientos sobre los glaciares en distintos aspectos, y por mi parte le agradezco mucho toda su participación.
Y ahora estamos preparando el próximo premio Libutri que esperemos entregar durante este año y por supuesto lo vamos a presentar próximamente en el desarrollo del Congreso de la Society. Así que por mi parte muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos thank you very much y merci beaucoup a todos por votre participación. Chao, chao. Encantado de conocerle todos. Merci beaucoup, Olivier, por tu participación. Merci beaucoup. ¿Comprenez mon espagnol de pacotille? Oui, oui, ça a été très bien. Écoute, c'était génial. Donc, parfait. C'est très bien, très bien, très bien. Et vraiment, je souhaite que, deseo realmente que tu puisses venir à Chile, también que tu puisses venir au Chili. Que pues, sí, porque sería muy, muy interesante, muy bueno, muy simbólico, si, por lo menos para entregar los premios Libutri o durante otra ocasión. Si pudiera venir a Chile, estaría sí. Muy, muy bienvenido. Me gustaría hacer un documental sobre mi padre. Sí, es un proyecto que me gustaría mucho hacer. Oye. Bueno, Mark, sí, adelante, por favor. Mark, sí, en el caso del Perú, efectivamente, a veces el tiempo borra muchas cosas. Sería conveniente que los amigos, colegas peruanos en actividad, podamos hacer algo y recuperar pues los grandes trabajos que hizo Libutri en la Cordillera Blanca especialmente. De eso, a ver si me ocupo un poco, hay jóvenes que de las instituciones que están trabajando actualmente, tanto del INAIGEM como del ANA, que creo que pueden asumir ese papel. Muchas gracias a todos por haber participado de este coloquio. Ha sido sumamente interesante. Y un hasta luego. De repente nos encontramos en otra oportunidad. Adiós. Sí. Un abrazo, Javier. Gracias. Tengo una pregunta por Antoine Rabatel, por favor. Porque, sí, porque Antoine, porque cuando estuve en Grenoble como un adolescente, cuando estuve joven, tengo muy buenos amigos que se llama Rabatel. Est-ce que vous êtes de Grenoble ou vous êtes de cette famille qui habitait à Mélan ou pas du tout? Mais je suis de la région, effectivement, oui. Mais mes parents étaient à l'université à Grenoble, mais ils n'habitaient pas à Mélan. Donc, Ils n'habitaient pas à Mélan. Vous avez... Peut-être c'est une autre famille, Rabatel, mais c'était des très bons amis, j'ai perdu leur trace, donc je me suis posé la question. Petite parenthèse, sorry. Très bien. Oui. Bien. Otras intervenciones. Antoine. No, sino que agradecer a todos. Y con lo de la pandemia, hace casi 3 años que no he viajado a Sudamérica, pero en este año creo que tendremos la oportunidad de encontrarnos de nuevo, que sea aquí o en Europa, o en Sudamérica. Y un abrazo a todos los que conozco, fue un placer compartir este tiempo y me voy a despedir para ocuparse de mis niñas ahora. Muy bien, bueno, Antoine, que tenga un muy buen fin de semana, muchas gracias, sí, gracias. De estar con nosotros. Saludos a todos. Saludos. Adiós. Saludos a todos. Gracias, hasta muy pronto. Adiós a todos, que estén muy muy bien. Viva, muchísimas gracias por la participación. ¡Viva Libutri! C'est très touchant d'entendre cela. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao. Adiós. A bientôt. A bientôt, a bientôt. Adiós, Marc. Hasta otra vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. Oh, muchas gracias. À bientôt, Marc, et puis merci pour avoir organisé cette belle réunion avec ces belles présentations. Merci, Claude. C'était très touchant, vraiment, ton témoignage, ton beaucoup apprécié.
vrai, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs quand on s'est rencontrés à Gap pour le livre. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, c'était un très beau chemin parcouru. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'étapes encore à franchir pour mieux faire connaître l'œuvre de Libouterie. Tout à fait. En tout cas, encore merci pour l'organisation de ce beau colloque. Hein. Merci. J'avais une pensée pour Paul Gillet, pour François Gillet, voilà, qui nous a quittés il y a quelques années. Donc, j'avais interviewé aussi pour le livre et c'est vrai qu'on pense à lui également en ce moment. Il y a eu aussi d'autres disparitions, notamment Michel Payet, qui avait participé à des raids en Antarctique, et puis Michel Crossover aussi, qui était allé en Antarctique plusieurs fois. Ah oui, d'accord. Je me souviens de ces noms. On a vu apparaître le visage de Michel Vallon, mais il n'est pas resté. Oui. Mais il était là, il s'est connecté à un moment. D'accord. D'accord. J'ai envie de lire apparaître. Très bien. Très bien. Donc, je te donne rendez-vous pour le prix des Libouterie, hein, pour l'organisation du prochain événement, normalement au mois de mai. Donc, on est en train de. Mai. D'accord. Okay. Voilà, donc on a plusieurs pistes pour financer le prix, la dotation, l'organisation. Donc normalement, j'espère qu'on pourra le mettre en place au mois de mai, comme on a prévu, vers le 12 ou 13 mai. Voilà. Au Chili. Au Chili. Voilà, au Chili, à Pucón, c'est puisque la société chilienne de la cryosphère va organiser son colloque. Donc on a souhaité présenter le prix donc durant l'organisation de ce congrès. Allez, excellent, bravo. Bravo. Voilà, donc là, on attend d'avoir le financement pour pouvoir l'organiser. Mais bon, on a quelques pistes qui doivent se confirmer là, prochainement. Donc, on attend. C'est un prix qui devrait récompenser, qui doit récompenser de jeunes chercheurs en postdoctorant. Donc, c'est l'idée de ce prix pour l'instant. Voilà. Lo siento para Ayon, pero una pregunta más en francés. Vous savez si en France, le laboratoire fait quelque chose? Vous savez, Claude, si le labo de Grenoble organise quoi que ce soit ou il n'y a rien de prévu pour cette année en particulier? Je ne sais pas du tout. Il faudrait demander aux collègues à Grenoble. Ça, je ne peux pas dire du tout. Là. D'accord. Ok. Bon, sans seigneur. Je vais contacter Aurélie. Domergue, qui est le nouveau directeur de l'IGE, pour lui demander, mais je crois que Marc est en contact avec Aurélien. D'accord. Oui. Donc, voilà, il faut voir avec Antoine pour qu'effectivement il puisse se positionner sur de quelle manière on peut avoir un apport du côté français. Moi, je suis en train de voir ici au Chili. C'est vrai que voilà, s'il y avait une contribution française, ce serait pas mal. Mais ça, bon, on va le voir ces prochaines semaines. Mm-hmm. Il y a déjà des échanges entre l'IGE et des universités au Chili d'étudiants ou de chercheurs? Oui, bien sûr. Okay. Puisqu'il y a une coopération depuis des années, tu vois, sur avec différents laboratoires au nord du Chili, Mendoza aussi. Il y a vraiment une intense collaboration depuis des années. D'accord. Oui. D'accord. Donc, c'est tout l'intérêt justement de cette coopération entre l'Argentine, la France et le Chili, et de présenter le prix Libouterie dans cet esprit-là. Tu vois. Dans cet esprit, d'accord, dans ce contexte, ok. Mm-hmm. Dans ce contexte, du moins. Ok, et ben la suite au prochain épisode alors. Voilà, très bien. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt alors, et encore merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir. À bientôt.